Bienvenidos amigos espectadores de Canal 33. Comienza una nueva temporada. Comenzamos hoy la tertulia ciudadana que ustedes bien conocen, Cambia Madrid. Una tertulia donde, como ya saben, bueno, pues analizamos con pluralismo, con libertad e independencia, los temas que nos afectan sin duda a todos los madrileños. Temas que nos afectan y nos interesan. Comenzamos esta temporada, bueno, pues como siempre, en directo a las 8 y 34 minutos de la tarde, desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, en la zona de Méndez Álvaro, Entre Vías. Ya saben, un clásico en los fogones madrileños. Aconsejable siempre la buena gastronomía aquí en los Porches. Dicho esto, 2 horas de televisión por delante, vamos a analizar distintas cuestiones que son de máxima actualidad en Madrid y con invitados, bueno, pues del máximo también interés. 2 novedades queremos anunciarles esta temporada. Estaremos siempre a las 8:30 de la tarde. Nos sumamos con este adelanto horario a todas esas voces que dicen que debemos de hacer unos horarios más conciliadores. Recuerden que hemos acabado aquí al filo de medianoche muchos días. Pues ahora nos verán ustedes, si tienen la amabilidad, a las 8:30 de la tarde, desde las 8:30 hasta las 10:30 de la noche. Acabamos antes. Y para los noctámbulos, bueno, pues ya saben que en esta casa está siempre el fantástico show de Tony Rovira. Esa es una novedad. Y otra, una vez al mes hablaremos de periódicos locales. Saben ustedes que en Madrid se hace buen periodismo de proximidad y queremos darle el máximo altavoz. Queremos que ustedes conozcan lo que pasa en su barrio, en su distrito, y una vez al mes hablaremos de periodismo local con las noticias, bueno, pues que más afectan en la proximidad. Dicho esto, avance de contenidos, bueno, pues saludo a quien la temporada pasada, y lo sigue haciendo, modera las tertulias. Julio de la Fuente, bienvenido. ¿Qué tal el verano? Muchas gracias, muy bien. Cambia Madrid ha traído el otoño a la capital porque hasta hace unos minutos estaba lloviendo. Y también muchísimas gracias, Enrique, porque gracias a los nuevos horarios podremos cenar más pronto, irnos a la cama a una hora decente, Enrique. Bueno, volviendo al asunto, os voy a adelantar un poquito de los contenidos de la tertulia de esta noche. Después de la entrevista vamos a hablar de todos los problemas que ocasiona la vuelta de las vacaciones, es decir, más aglomeraciones, el metro, según se quejan muchos usuarios y muchos sindicatos, también los problemas que están suponiendo la vuelta al cole, con muchos colegios en obras y sin acabar, también se quejan muchas asociaciones de vecinos. Tenemos el problema muy reciente de la saturación de centros de menores extranjeros en Madrid, tenemos el caso del centro menor de Hortaleza, y también hablaremos de los alquileres, de esa subida cada vez más generalizada de los alquileres en la capital y algunas soluciones. ¿Quién nos puede plantear estas soluciones? Pues tenemos a 4 diputados de los 4 partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid y también a 2 reputados periodistas, Enrique. Para que pregunten y para que pongan sobre la mesa, para bueno, que den su opinión. Aspectos que sin duda nos interesan y nos afectan. Saben ustedes que bueno, estos días se está hablando del CIS. Ayer se publicó por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, una encuesta de intención de voto. Pero nos vamos a quedar con otra perspectiva de esa encuesta. Y la vamos a ver aquí en pantalla ahora mismo. El periodista además, Antonio Maestre, hablaba de ello, y permítanme que lo lea tal cual, lo más relevante de esta encuesta. El 14% de los españoles no tiene ningún ingreso. El 22% cobra menos de 900 euros. En total, más del 50% de la población española cobra menos de 1.200 euros al mes, de 0 a 1.200. Este es un aspecto del CIS del que pocos tertulianos hablan, y anda que estos días no están hablando del CIS, ¿no? Yo creo que Cáritas lo advertía incluso hoy en una nota. Hay ya una clase trabajadora pobre, y sin duda, bueno, pues este aspecto del CIS, que callan muchos medios de comunicación, hemos querido nosotros poner el foco en él y atenderlo desde aquí.
Vamos también a entrevistar, estaba ya por aquí, al que fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, concejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, que es presidente también de los distritos de Vicálvaro y de Latina. Le preguntaremos por ese doble aspecto en su conocimiento, tanto de economía como de gestión municipal. Quédense con nosotros, saludamos a los patrocinadores y de inmediato estamos de vuelta. Según las estadísticas, pasamos una media de 1.500 horas en el sofá. ¿No crees que ya va siendo hora de que disfrutes de tu sofá? Relájate, escucha música, diviértete, sonríe, descansa. Vive cada día una experiencia distinta en un sofá de Amuebla Más. Avenida Oporto 49 y Avenida de Madrid 56, Arganda del Rey. Reduce, reutiliza, renueva, repara, recupera, rediseña. Recicla. Estas son las 7 R's de la economía circular. Un nuevo modelo sostenible impulsado por la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid. ¿Buscas aparcar en Leganés? La empresa municipal de suelo te lo pone fácil. Hay casi 600 plazas de aparcamiento a disposición de vecinos y comerciantes, muchas a solo 45 euros mensuales. Plaza Mayor, en la calle Anita Martínez, en la calle Brasil, calle Velázquez, calle Pontevedra. Algunas plazas de garaje tienen opción a compra desde 60 euros mes. También hay bonos para que los comerciantes ofrezcan parking gratuito a sus clientes. Aparcar en Leganés es ahora más fácil. Llama a Ensule e infórmate. Bueno, pues lo prometido es deuda. Seguimos en directo aquí en el restaurante La Estación de los Porches y hablamos ahora de economía y de gestión municipal. Nos acompaña, como les decíamos, Carlos Sánchez Mato, fue concejal delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid y ahora, digámoslo así, y se lo voy a preguntar, buenas tardes, noches ya, ¿no? Es esta hora, buenas bienvenido. Noches. Buenas noches. Bien hallado, Enrique. Pues podemos decir buenas noches, podemos decir encargado de ilustrar a sus señorías en el Congreso de los Diputados de temas económicos, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, no, yo soy solamente humildemente responsable de economía en Izquierda Unida, de políticas económicas en Izquierda Unida a nivel federal, y bueno, pues me tocan determinadas actuaciones relacionadas con negociaciones como presupuestos del Estado o negociaciones de techo de gasto, ese tipo de cosas. Cosas que yo creo que le importan mucho a la gente, porque al final se traducen en mejora de la vida o en empeoramiento de las condiciones materiales de toda la gente que nos escucha y nos ve.
Lo que pasa es que son suyas las palabras, o tuyas las palabras en este caso, bueno, de decir, bueno, los ayuntamientos se pueden endeudar. ¿Se pueden endeudar, pero sin límite o cómo? Porque estaba la ley de racionalización del gasto del que fuera ministro de Economía y Hacienda con el Partido Popular, Cristóbal Montoro, y sin embargo hubo un pulso con el Ayuntamiento de Madrid para romper, porque es un ayuntamiento que tiene superávit, para romper esa regla de gasto, y al final no se pudo hacer. Bueno, yo creo que sí que se ha podido hacer, evidentemente a costa de cosas, muy concretas y muy determinadas, entre otras cosas mi cabeza política, pero sí que se ha demostrado de manera muy clara que hay otra forma de gestionar y gobernar una ciudad no precisamente pequeña, como el Ayuntamiento de Madrid. Hemos demostrado que durante estos 3 años, ya 3 años y medio, pero vamos, en el caso de lo que me ha tocado como competencia en el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, hemos demostrado que era perfectamente posible y es perfectamente posible tener presupuestos expansivos que permitan incremento de la inversión, del gasto social, del reequilibrio territorial, y al mismo tiempo se puede hacer con cuentas saneadas, con superávit presupuestario y reduciendo la deuda. El compatibilizar ambas cosas es lo que tiene verdadero mérito, y desde luego no me lo atribuyo personalmente, sino a todo el conjunto del gobierno de la Ciudad de Madrid y a un equipo de personas que han creído de verdad que hay alternativa económica a lo que eran las recetas de la derecha en esta ciudad, que lo que han demostrado es que podían convertir y convirtieron de hecho a Ciudad de Madrid en la más endeudada, precisamente esos que defienden la estabilidad presupuestaria y que, me citabas a un viejo amigo y conocido, el señor Montoro, Cristóbal Montoro, claro, y el señor Montoro no ha sido capaz más que en su dilatada carrera como ministro de Hacienda en diferentes momentos de acumular más de 400.000 millones de euros de déficit público. Eso es lo que ha hecho el señor Montoro. Y bueno, pues humildemente el que te habla pues ha tenido 3.500 millones de euros de superávit. Y además, lo que digo es que la comparación de lo que hemos hecho con el gasto público en la Ciudad de Madrid en estos 3 años ha sido mejorar sensiblemente, vamos, hasta un 73% el gasto social y la inversión un 102%. Por lo tanto, mereció la pena la batalla, incluso aunque se me haya llevado por delante. Bueno, pero preside usted 2 distritos, yo creo que importantes y importantes en población, Vicálvaro y Latina, ¿no? Sí. Hablaremos luego de ello, pero realmente por parte de la oposición, sin embargo, se denuncia que la ejecución presupuestaria, es decir, ustedes tienen superávit, pero porque la ejecución presupuestaria hace aguas, o sea, es muy sí, pero baja. Enrique, pero sencillamente es falso, y explico por qué. No porque el porcentaje de ejecución haya bajado con respecto, por ejemplo, al año anterior, pero hay que explicar qué es lo que ha ocurrido. El porcentaje de ejecución hace referencia también a un presupuesto que previamente se ha aprobado. Y lo que ocurre es que sí somos conscientes de que éramos más ambiciosos de lo que hemos logrado conseguir, pero es que incrementar la inversión un 102%, o sea, más que duplicarlo, eso es una realidad en la Ciudad de Madrid. Es una realidad. Hoy, en el mismo día de hoy, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el actual concejal de Economía y Hacienda, el compañero Jorge García Castaño, ha dado datos de cómo, bueno, pues cómo demuestran que eso que comenta la derecha política en nuestra ciudad es sencillamente falso, porque hablan de porcentaje de ejecución porque no pueden hablar de euros. Miren, de enero a agosto, la Ciudad de Madrid ha invertido más del doble de lo que ha invertido la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, estamos hablando de que tiene 5 veces el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Y sin embargo, en euros hemos invertido mucho más en la Ciudad de Madrid. Lo que ocurre es que se intenta hacer comulgar a la gente, si me permiten la expresión, con ruedas de molino. Mire, se nos acusa, y a mí se me ha acusado, de gastar mucho y gastar poco al mismo tiempo. Les recuerdo que el señor Montoro y el Ministerio de Hacienda lo que nos ha dicho, por indicación del Partido Popular y Ciudadanos, era que gastábamos mucho. Y al mismo tiempo nos están diciendo que gastamos menos de lo que tenemos que gastar. ¿Me pueden explicar ustedes a mí qué coherencia política hay en lo que estamos diciendo? O sea, si ejecutamos poco, no nos hubiéramos saltado la regla de gasto y no habría pasado todo lo que ha pasado. Pero si ejecutamos mucho, resulta que incumplimos la ley que ellos están defendiendo que no se cambie, Partido Popular y Ciudadanos. Y si ejecutamos poco, dicen que no estamos haciendo las obras que la ciudad necesita. Yo creo que ambas cosas no se pueden defender de manera simultánea.
siguiendo su cuenta de redes sociales, tu cuenta de redes sociales, bueno, suele ser usted muy crítico con la Comunidad de Madrid. Vamos a ver si ahora vemos alguno de los tweets, y ya avanzo yo. Critica al Partido Popular de Madrid. No queremos que los madrileños deban renunciar ahora a sus conquistas fiscales, lo estamos viendo en pantalla, por un prejuicio ideológico de la izquierda. Y hace un gráfico, y publica un gráfico, que lo vamos a ver ahora. La realidad es que han disparado la deuda rebajando impuestos, sobre todo a las rentas altas. Y usted lo llama toco mocho. Bueno, yo creo que cualquiera... Lo estamos viendo ahí en pantalla. Sí, entendería que ante esas declaraciones del actual presidente de la Comunidad de Madrid, que se ha caracterizado por formar parte, no es un recién llegado, el señor Garrido, ha formado parte de gobiernos que lo que han hecho durante estos años en la Comunidad de Madrid ha sido hacer rebajas fiscales que fundamentalmente han beneficiado a las rentas más altas. Que no se olvide la gente que cuando se bonifica prácticamente en su totalidad el impuesto sobre el patrimonio, no están beneficiando a la gente que va en el metro o en el autobús. No se encontrará mucha gente que tenga el patrimonio que obliga a tributar por esa riqueza. Evidentemente esa gente sí que es beneficiada por esas rebajas fiscales, pero la Comunidad de Madrid lo está haciendo al mismo tiempo que tiene déficit, o sea, que no tiene ingresos suficientes para afrontar los gastos en educación o sanidad o dependencia. Y como tienen esa situación, están haciendo esas rebajas fiscales a costa de cargarle a los pobres, a los empobrecidos, a la gente más vulnerable de nuestra comunidad autónoma, esas rebajas fiscales en forma de deuda, que la tendrán que pagar, que la tendremos que pagar en el futuro con impuestos. Mira, no se puede tratar así a las élites, no se puede tratar así porque supone castigar al conjunto de la población. Otro de los tweets que recuperamos, y además con contenido, con alto contenido político, reflexiona: si no hay subida de impuestos a las élites y no se modifica la senda del déficit que acordó el PSOE con Bruselas, ya me explicarán cómo vamos a revertir los recortes sociales, ¿no? Ha habido un cambio en el gobierno central. Cuando en junio triunfó la moción de censura, las formaciones políticas que apoyamos que el señor Sánchez estuviera hoy en la Moncloa, lo hacíamos por varios motivos. Había uno fundamental, y es que el Partido Popular está corrupto hasta la médula, y todo ese tipo de situaciones no podían salirle gratis al señor Rajoy y al Partido Popular. Pero no solamente votábamos un cambio de presidente de gobierno, queríamos que cambien las políticas. Y si el Partido Socialista ha dicho, sobre todo en esta última etapa, que parece que las políticas de recorte han sido muy dañinas, decían ellos, y habían sido muy, muy lesivas para los intereses generales, sobre todo para el de las clases populares, había que cambiar esas políticas. No nos basta con que cambie el inquilino de la Moncloa, queremos que cambien sus políticas. Y vemos todavía una lentitud enorme en el Partido Socialista a la hora de dar pasos de verdad activos, dar pasos propositivos para cambiar esa situación. A nivel de política no pueden convencernos, por eso precisamente se pegaron un batacazo en el Parlamento en el mes de julio, que un techo de gasto que sí es 5.230 millones de euros superior al del año pasado del señor Rajoy, pero es 4.000 millones de euros menos que lo que en 2015 presentó el Partido Popular. En 2015, en ese caso, no existía Podemos en el Parlamento, Izquierda Unida, mi formación política, votamos en contra. Pero sabe, Enrique, no votamos solos. El Partido Socialista votó en contra de ese techo de gasto que era 4.000 millones pero de euros no superior. No es la misma posición que el gobierno. Bueno, pero pues yo creo que no se pueden cambiar las posiciones políticas y los principios. Los principios deben ser firmes. Y en este caso, si queremos actuar para mejorar la situación de la sanidad pública, de la educación pública, revertir los recortes que han dejado... El dinero tiene que salir de algún sitio. 400.000 dependientes están sin atención, muchos de ellos en la Comunidad de Madrid. No puede ser que tengamos determinados recortes que tienen que ver con que las bajas a los profesores en nuestras escuelas públicas se cubren a partir del 15º día. Esos días que la gente no tiene, nuestros chavales no tienen profesores o profesoras, son días en los que no están aprendiendo. Evidentemente, revertir eso supone contratar profesores. Y Enrique, para contratar profesores hay que pagarles. Un último tuit que recogemos de los muchos que publican redes sociales económicos. Los grandes bancos siguen jugando a lo mismo que hace una década, cuando cayó Lehman Brothers. Dice: saben que lo de Lehman Brothers no volverá a pasar, no les dejarán caer. Escribo en Contexto, un periódico digital, sobre esta vergonzosa alianza de lo que llama usted las élites, ¿no?
Sí, evidentemente lo que se ha producido durante estos 10 años ha sido una muestra clara de no haber aprendido la lección. Evidentemente, cuando el señor Sarkozy, entonces presidente de la República Francesa, dijo que había que refundar el capitalismo, bueno, pues algunos nos echamos las manos a la cabeza. Estamos todavía temblando de lo que ocurrió después de eso, porque lo que ocurrió después de eso fue un mastodóntico rescate con dinero público del sistema bancario mundial. Y eso se ha hecho a costa de los derechos y de, en este caso, de los presupuestos públicos, los derechos del conjunto de la gente. Cuando la gente piensa que ese tipo de situaciones no le tocan, ese tipo de cosas han tenido que ver con los recortes en sanidad, en educación, en dependencia, en los pensionistas y las pensionistas. Todo ese tipo de deterioro tiene unos responsables y se van de rositas porque esas élites, esos poderosos, parece que influyen bastante en los gobiernos, tanto del Partido Socialista en su momento, el Partido Popular después y ahora al Partido Socialista de nuevo. ¿Se encuentra cómodo o te encuentras cómodo en este caso con la economía en el Congreso de los Diputados? ¿Es un próximo futuro? No. Yo soy un militante de mi organización política y pienso y vivo claramente al día en este caso, porque no tengo ningún tipo de aspiración. Creo que ser concejal de Economía y Hacienda de mi ciudad natal y en la que he vivido siempre, pues es mi máxima aspiración y no tengo ningún tipo de pretensión. Estar al servicio de mi organización, pues pegando carteles en una manifestación o, bueno, o dando charlas de economía que normalmente me ocupa también bastante tiempo. Estos días bueno, y trabajando siempre, yo he trabajado siempre en el sector privado y no sé si me querrá contratar a alguien después, pero yo no tengo preparada ninguna puerta giratoria como otros. Como suele ser habitual, ¿no? Por así decir. En mi caso me parece que no va a ser así. Bueno, ya es menos habitual. Sí. Estos días se celebra el debate de la ciudad en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Carmena anunciaba, bueno, pues que quería retomar negociaciones con el Ministerio de Defensa para reactivar, y llevamos hablando, en este caso, Carlos Sánchez Mato como vecino de Latina, que nos toca de cerca, la Operación Campamento. 20 años oyendo hablar de esto, ¿no? Bueno, a mí tengo una cierta preocupación, pero no porque no haya que reactivar una Operación Campamento, sino porque la Operación Campamento nunca ha tenido, desgraciadamente, desde las administraciones públicas, el cariz que vecinos y vecinas hemos defendido que tenía que tener. De verdad, enfocado a los problemas fundamentales de nuestro distrito, que son muchos. Hay equipamientos públicos que todavía no están realizados en la parte consolidada del distrito. Yo creo que es evidente que antes del nuevo desarrollo tendrían que actuarse de manera adecuada con los habitantes que ya existen, que ya vivimos en el distrito de Latina. Dejado eso como premisa, lo siguiente es que una operación campamento en los parámetros similares a los que tenía en el pasado me parecería un verdadero dislate. Y lo que se ha pretendido siempre por parte del Ministerio de Defensa es dar un pelotazo desde el punto de vista de la venta para de terreno público, al final, dinero para financiar. Por dinero. Claro, encima además, a un antimilitarista, te puedes imaginar, Enrique, que no me apetece nada que eso sirva para venderle más o para conseguir más armamento, para vendérselo a países como Arabia Saudí que masacran niños en Yemen. No es, pero aunque no fuera para eso, me da exactamente igual. El objetivo de las administraciones públicas debe ser proveer servicios, entre otras cosas, proveer vivienda, de la cual bueno, pues tenemos carencia, pero vivienda no para ser vendida, sino para ser alquilada a precios que la gente pueda pagar, que la gente pueda abonar. Y evidentemente ese tipo de política de vivienda, si el gobierno central de verdad se cree que hay que actuar ante ese fenómeno gravísimo que existe de que se expulsa a la gente de nuestros barrios porque no puede pagar la gente el precio ni de alquileres ni de hipotecas para poder vivir en los mismos, ese fenómeno o se detiene y se para por las administraciones públicas o tenemos un futuro muy negro. Y precisamente como las administraciones públicas tenemos que actuar en esa línea, yo quiero operaciones campamento o operaciones similares que tengan en cuenta ese tipo de realidad, la realidad de la vivienda y de la necesidad de equipamientos públicos. Tenemos terreno consolidado para el cual no hay que hacer ninguna operación con nadie, ni con el Ministerio de Defensa, ni con el BBVA, ni con nadie. El barrio del Cañaveral, mis vecinos y vecinas del distrito de Vicálvaro, un barrio que está naciendo
que lleva muchos años para que haya nacido, o sea, está, y le faltan equipamientos. ¿Están de acuerdo con el anuncio de Carmena? Lo que estoy diciendo, es que no sirve de nada reactivar una operación que, tal y como estaba parida, gestada, no era adecuada para ni vecinos ni vecinas ni para el resto. Y te ponía el ejemplo, y te iba a poner el ejemplo del barrio del Cañaveral, que no hay que recalificar nada porque ya está calificado, ya se puede construir, y le faltan a los vecinos y vecinas. Vengo ahora mismo de Vicálvaro, de reunirme con vecinos y vecinas, en lo que me contaban. Le faltan escuelas infantiles públicas, le faltan colegios, que en este caso son competencia de la Comunidad de Madrid, le falta, porque todavía no hemos conseguido que llegue una línea de la MT, que nos la acaban de autorizar, una línea de autobús para que comunique el distrito con el barrio. Bueno, es una buena noticia, podemos dar una buena noticia, ¿no? Sí, pero todo esto es mucho más tarde de lo que debería ser. No se puede plantear por parte de las administraciones públicas, ni la autonómica, ni la central, ni tampoco la local, nuevos desarrollos cuando los que tenemos actualmente no cuentan con las dotaciones que debieran contar. No cuentan con instalaciones deportivas, no cuentan con transportes públicos, ni con equipamientos educativos, ni con equipamientos sanitarios. Todo eso no existe en un barrio ya consolidado. Yo no quiero que hablemos de futuros desarrollos sin arreglar los que ya tenemos consolidados. Hablando de eso, Izquierda Unida se mostraba en desacuerdo, corrígeme si me equivoco, con la operación llamada Chamartín, una operación de 6.000 millones, ¿no? Sí, sí, completamente en desacuerdo. Estamos en desacuerdo, entre otras cosas, porque no ha habido participación por parte de del tejido vecinal, el movimiento asociativo, los colectivos ecologistas, que muestran, como otras organizaciones políticas, como la nuestra, que evidentemente una operación como la actualmente denominada Madrid Nuevo Norte, y antes conocida como Chamartín, en el que el 80% del terreno es público, debiera ser desarrollado de manera activa sin que hubiera un pelotazo privado que supusiera enormes cantidades de beneficios para determinada gente. Entendemos que lo que tendría que haber hecho en primer lugar el Ministerio de Fomento, y no lo ha hecho, es hacer público un contrato en el que se le cedieron los derechos de esos terrenos públicos a una entidad privada. Y eso se hizo hace un montón de años, y con un oscurantismo total sigue sin ser público. Y hay gente que se está enriqueciendo con el terreno público. Nos gustaría saber por qué. Y además se está haciendo algo que va en contra del criterio de reequilibrio territorial que siempre hemos defendido. Ahora Madrid y Izquierda Unida en su momento también firmamos el pacto contra la especulación del suelo, y queremos ser consecuentes con ese compromiso que tuvimos en 2015. Para terminar, dos temas y sin duda importantes, objeto siempre de análisis ciudadano de los vecinos y vecinas de todos los distritos de Madrid. Si yo le pregunto a Carlos Sánchez Mato, ¿está Madrid más limpio o más sucio? Porque es una de las críticas que hace la oposición. No, y además tienen razón en hacer la crítica, porque sí, le doy la razón, porque Madrid no está a lo limpio que merecen los madrileños y madrileñas. Pero claro, también hay que ver ¿está más limpio que hace 3 años o está menos limpio? Pues está más limpio, pero no lo digo yo, lo dicen los propios indicadores de cumplimiento del contrato y lo dicen las propias percepciones de los ciudadanos y ciudadanas. Pues ahora mismo, ya te comentaba Enrique, vengo de Vicálvaro y estaba mirando los indicadores concretamente de Vicálvaro, y estaba la limpieza al principio de la legislatura en el primer puesto del ranking de las preocupaciones y de las reclamaciones por parte de los vecinos, y ha bajado al quinto. ¿Estoy yo satisfecho? ¿Cuál es ahora mismo la primera reclamación? En este caso, baches en aceras y cosas de deterioro en aceras y calzadas, en que también los vecinos y vecinas tienen todo el derecho del mundo. Les ponemos las pilas. Necesita mejorar claramente el ayuntamiento. Lo que también quiero decir es que la crítica no la acepto igual, en este caso, por ejemplo, del Partido Socialista, que de otros partidos. ¿Y por qué? ¿No son todos iguales? Pues no lo son, porque hay determinados partidos, como el Partido Popular, que nos dejó un contrato de limpieza blindado, que solamente hemos tenido capacidad de modificar determinadas cosas, como pasar determinadas calles a primera categoría. No las podemos pasar todas, el contrato no lo permite, y eso ha permitido mejorar los indicadores. Porque lo que hizo el Partido Popular fue hacer un contrato que trascendía su propia legislatura, que ocupaba la que nosotros hemos gobernado y que sigue hasta 2021, y en el cual no había más que unos determinados indicadores sin obligación para las empresas de limpiar diariamente la mayoría de las calles de Madrid. Entonces, el que ha hecho ese contrato no puede venir a criticar que Madrid está sucia. Porque ese contrato se ha hecho ya hace años, ¿no? Claro, pero ese contrato es lo que está en vigor. Está en vigor. ¿Me dice usted cómo podemos cambiar esa situación? Añadiendo, ¿no? Quizá.
Claro, no se puede hacer eso. O sea, hemos podido modificar determinadas condiciones y las añadir, que permite añadir ley, dinero. Pero no se puede hacer, claro, eso lo hemos hecho. Y estamos pagando más por la limpieza que lo que pagaba el Partido Popular en 2014. Pero no se pueden pasar todas las calles, para que la gente nos entienda, a calles de limpieza diaria. El contrato no lo permite. No sería legal, no lo podemos hacer. Pero es que además hay otro detalle. El Partido Popular y Ciudadanos, al mismo tiempo que nos piden que limpiemos más la ciudad, que los madrileños y madrileñas lo merecen, al mismo tiempo que piden que dediquemos más dinero a eso, al mismo tiempo están bloqueando con una ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el Congreso de los Diputados, que no quieren que se vote porque pierden la votación y se cambiaría. Y la tienen parada en la mesa del Congreso. Eso se llama filibusterismo parlamentario. Y eso lo que nos impide es que se modifiquen determinadas condiciones que nos podrían hacer gastar más dinero. Entonces, ¿me puede explicar alguien cómo el Partido Popular y Ciudadanos nos piden que sorbamos y soplemos al mismo tiempo? Nos piden que nos gastemos más dinero en limpieza y no nos dejan gastarnos más dinero en limpieza. Que la gente tiene que saber que el año pasado, por estas fechas, la delegación de gobierno, en manos en ese momento de la señora Dancausa, lo que hacía era recurrir a los tribunales para que paráramos las obras de, por ejemplo, arreglar las calzadas de la ciudad de Madrid. Y los tribunales, con medida cautelar, nos obligaron a parar las obras. Bueno, pues los mismos partidos que estaban defendiendo esa actuación de absoluta falta de lealtad institucional, esos mismos partidos reclamaban en los distritos, en los plenos de distritos, que tú lo has vivido, que ¿por qué no se hacían las obras? Pero, señor del Partido Popular, si me está recurriendo usted a los tribunales y me obliga a pararlas. Vamos con otro de los tweets. La cuenta de redes sociales da para mucho. Y hablamos en este caso, bueno... También quiero decir que la cuenta de redes sociales, afortunadamente, y seguramente eso le da calidad, hay compañera y compañeros que la gestionan con muchísima más habilidad que yo. Es un trabajo de equipo como todo lo que yo hago. Y que hay contenidos, y en este caso, bueno, pues de fondo, ¿no? Y contenidos que nos hablan de gestión en barrios y distritos. Hablamos en este caso de la Celeste, los actos con motivo del Día Sin Coches, recientemente celebrados, ¿no? Y en este caso es un tuit, bueno, maravilloso ambiente en el Paseo de Extremadura, peatonal esta mañana, porque lo hicieron peatonal. Gracias a tantísima gente por hacer posible este reto, a vecinas y vecinos, por saber disfrutar de una calle que es nuestra. No hay cierta, y es de lo que le acusa a la oposición, no hay cierta restricción de carácter ideológico a la movilidad de personas en coches. Bueno, yo creo que es evidente que es precisamente lo contrario. La mayor parte de los desplazamientos en una ciudad como Madrid se realizan no en coche privado, se realizan o en transporte público o andando. Y lo que no está preparada, sin embargo, la ciudad es para una situación que refleje que el espacio público se ocupe de manera proporcional a los desplazamientos que se realizan. Vamos, para que la gente nos entienda, el coche ocupa mucho más que proporcionalmente en metros que lo que ocupan los desplazamientos con respecto al total de movimientos en la ciudad. Está claro que el coche está primado. No nos pueden decir que porque hagamos una experiencia que yo de verdad digo que es merecedora de aplauso, porque el que se demuestre cómo se puede convivir y cómo pueden vivir mejor la ciudad nuestros vecinos y vecinas, y la Celeste fue un ejemplo muy claro, en que bueno, pues atribuían y decían, bueno, pues se colapsará la ciudad. Bueno, pues el Paseo de Extremadura fue una fuente de alegría para muchísimos vecinos y vecinas de nuestro distrito, y no se colapsó la ciudad. Hubo otros medios alternativos y la gente pudo desplazarse sin que pasara nada grave. Bueno, pasó algo muy importante, pasó que de verdad la gente recuperó por un día un espacio público pues que es de todos y todas. Y claro que hay algo ideológico, evidentemente hay quien defiende otro modelo de ciudad, pero yo creo que estamos demostrando que estamos hablando de algo que es de salud pública, que defender el aire que respiramos creo que es una obligación de cualquiera, aunque no sea cargo público, concejal o concejala. Se hace en ciudades donde no tienen problemas de aire limpio. Claro, porque bueno, evidentemente yo creo que no existe un lugar en el planeta en el que no haya un problema de aire limpio o sucio. Es que tenemos un problema de contaminación a nivel global brutal y de consumo de recursos naturales desaforado. Estamos consumiendo lo de nuestra generación y lo de las generaciones futuras. Precisamente por eso yo he disfrutado con que este tipo de jornadas y este tipo de experiencias se puedan llevar a cabo, que tienen además la necesidad de un trabajo enorme detrás. No, y vemos en la foto la numerosa enorme participación, ¿no? Claro, la gente evidentemente responde muy bien, pero que lo que digo es que hay mucho trabajo detrás
de, por supuesto, funcionarios y funcionarias públicos organizando para que todo sea de manera adecuada, para que no se colapse la ciudad, evidentemente, y también del equipo de personas que se creen de verdad que hay otra forma de moverse en Madrid, que hay otra forma de usar el espacio público y de compartirlo. Y bueno, pues ahí pues han dejado la vida, pues entre otras mis compañeras, Ansela, Ruth, Guillermo, gente que han dado muchísimo para que los vecinos y vecinas de Madrid entiendan que bueno, pues que la Celeste pues es una experiencia maravillosa. Lo que viene a ser además una junta municipal, ¿no? Abierta. Sí, claro, claro. Termino. Se ve en la plataforma que propuso Carmena con sorpresa para todos hace unos días. No sé, bueno, yo ahora mismo lo que estamos es, como organización política, Izquierda Unida, dentro de esa confluencia que tan positiva ha sido para la ciudad, que es ahora Madrid. Y yo creo que... Sí, pero esto ha sido darle la vuelta, ¿no? Yo no considero, bueno, pues entiendo, yo respeto la posición o la opinión de Manuela en cada caso, evidentemente es nuestra alcaldesa, y no tenemos por qué opinar en todas las cosas lo mismo. Yo entiendo que la experiencia de ahora Madrid es mejorable, pero es mejorable para potenciar más lo que es la democracia radical y la participación. Y por supuesto, yo además, formando parte de una organización política, de un partido político, no solamente no los demonizo, sino que los defiendo, no solamente porque tengan un papel constitucional establecido, sino porque es una forma de organizarse como la de las asociaciones vecinales o como la de las asociaciones de cualquier tipo que lo que hacen es hacer más rica la sociedad. Lo que tienen que tener cualquiera de los elementos, ya sean plataformas, agrupaciones de electores o partidos políticos, tienen que tener elementos de radicalidad democrática, no planteamientos de aristocracia. O sea, el gobierno en este caso debe ser el del conjunto del pueblo, porque los mejores, pues nunca se sabe quién decide quiénes son los mejores. Pues terminamos con esas frases, aunque hemos retado a Carlos Sánchez Mato a que nos dé un día una lección divulgativa de economía. Yo lección poquita, no soy... Bueno, pues algo divulgativo de economía cuando haya presupuestos, sacamos, ¿no? Claro, sí, sí. Tiene su complicación la cosa, todavía. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nosotros una breve pausa y de inmediato, bueno, pues el debate de los diputados de la Asamblea de Madrid sobre la actualidad de nuestra maravillosa región. Tranquilo, no le va a doler. Confiese, ¿qué es lo que más teme al ir al dentista? En Salud Dental Blanco cuidamos su boca y su bolsillo, y con las últimas tecnologías. Venga a conocernos, sin miedo. Reduce, reutiliza, renueva, repara, recupera, rediseña. Recicla. Estas son las 7 R's de la economía circular. Un nuevo modelo sostenible impulsado por la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid. Bienvenidos al bufete Sola Eche y Asociados. Es un despacho
que cuenta con amplia experiencia en los sectores civil, financiero, fiscal, empresarial. Soy Arantxa Solaeche, soy licenciada en Derecho y en Empresariales y mi especialidad es la Fiscalía Internacional. Soy la segunda generación de este despacho de abogados y os invito a que vengáis a conocernos. Cuando sus problemas empresariales empiezan a afectar a sus problemas familiares, es el momento de hablar. ¿Buscas aparcar en Leganés? La empresa municipal de suelo te lo pone fácil. Hay casi 600 plazas de aparcamiento a disposición de vecinos y comerciantes, muchas a solo 45 euros mensuales. En Plaza Mayor, en la calle Anita Martínez, en la calle Brasil, calle Velázquez, calle Pontevedra. Algunas plazas de garaje tienen opción a compra desde 60 euros mes. También hay bonos para que los comerciantes ofrezcan parking gratuito a sus clientes. Aparcar en Leganés es ahora más fácil. Llama a Ensule e infórmate. Según las estadísticas, pasamos una media de 1.500 horas en el sofá. ¿No crees que ya va siendo hora de que disfrutes de tu sofá? Relájate, escucha música, diviértete, sonríe, descansa. Vive cada día una experiencia distinta en un sofá de Amuebla Más. Avenida Oporto 49 y Avenida de Madrid 56, Arganda del Rey. Buenas noches. De los problemas del Ayuntamiento de Madrid y de los distritos de Latino y Vicálvaro que hemos tratado con su concejal presidente, nos vamos a la Asamblea de Madrid porque tenemos ya nuestra habitual tertulia de diputados del Parlamento Regional. En esta ocasión, como veis, con un nuevo horario, empezamos un poquito antes y en un nuevo escenario, mucho más diáfano, en el que vamos a incluir en esta tertulia a dos periodistas que además se patean mucho los pasillos y el hemiciclo de la Asamblea. Pero vamos por partes, os voy a presentar a nuestros parlamentarios, ya de todos conocidos porque son habituales de la casa. A mi izquierda, a la derecha de las pantallas, está con nosotros José Ángel Chamorro, diputado del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por... ¿Qué tal el verano? Verano bien, poco, como siempre. Poco. Siempre lo decimos, pero hemos tenido suficientes días para descansar. Bueno, luego hablamos contigo y hablamos de tu pueblo, de Alcorcón, más adelante. Enfrente de él se encuentra con nosotros y con todos ustedes, espectadores de Canal 33, José Manuel Berzal, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea. ¿Qué tal? Muy bien, Manuel. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal el verano también? Corto, cuando las vacaciones, pero intenso. Bueno, está durando hasta ahora, no sé. ¿Te has mojado a la entrada? No me he mojado. No. Bueno, estamos en riguroso directo, casi son las 9:15 de la noche. Vamos a pasar un ratito, sobre una hora, con vosotros en esta tertulia y saludamos a Alejandro Sánchez, de todavía coportavoz de Cuo Madrid, porque estáis ahora, me cuentas, en primarias, y diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí. Ese apunte, ¿tenéis primarias este fin de semana? Sí, primarias y relevo en la Ejecutiva Regional, sí. La Ejecutiva también. Yo la dejo porque ya he cumplido los mandatos. Has cumplido los mandatos. Y también vais a elegir a vuestros candidatos para, para las elecciones, ¿no? Sí, para la candidatura de las autonómicas del año que viene, sí. Y ya hablaremos de aquí porque... organizar la confluencia con...
Podemos y con Izquierda Unida. Se promete complicada, ¿no? Esa complicidad, por lo menos, como siempre, ¿no? Típico sudoku. El sudoku para que encajen todas las piezas. No sé si ocurrirá igual, creo que tienen menos problemas en Ciudadanos en ese sentido, aunque ahora en Barcelona están también configurando una típica o atípica para ellos candidatura popular con Manuel Valls. ¿Qué tal, Juan Rubio, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Llevas ese pin de Ciudadanos catalanes por algún motivo? Es de Ciudadanos, es que Cataluña también es de España. Claro, claro, y claro. Como Madrid. No sé si. Yo soy madrileño, pero me siento igual de madrileño que ¿qué catalán. ¿Qué tal el verano, Juan? Pues lejano, porque también lejano. Porque yo me incorporé el 13 de agosto, con lo cual. Ah, bueno. Pero iba a decir que los diputados se incorporaron el 13 de septiembre con el debate del estado de la región, que aquí seguimos. Bueno, yo por mi torpeza me incorporé un mes antes para ver si. Yo también. Aprender algo. Yo también. Pero no, un verano muy interesante, familiar, tranquilo y descansando. Muchas gracias por estar aquí y saludamos a nuestro periodista habitual de Madrid Diario, Javier García Martín. Hola, ¿Qué tal? Javier. ¿Qué tal tu verano? ¿Poco moreno estás? Sí, ¿tú crees? Bueno, algo he podido pillar de bronce, pero vamos, poco, un tonito. Un poquito. También comparte poco moreno, es su compañera del diario de La Razón, Nuria Platón. Buenas noches, Nuria. Buenas ¿Qué tal? Noches. ¿Estás? ¿Qué tal estás? El sol estropea la piel. sin protección. Total. Como siempre, desde aquí, protección para la piel. Vamos a empezar por uno de esos temas que ya adelantaba al inicio de Cambia Madrid, que llegan al inicio del curso y suelen pasar casi todos los años. En este año, después de algunos cortes de líneas de metro, y del corte que todavía se prolonga de la estación de la Gran Vía, la estación de Gran Vía de la línea 1 y 5 de Metro de Madrid, tanto usuarios en redes sociales como sindicatos se están quejando en los últimos días precisamente de ese aumento de aglomeraciones, de falta de trenes, de falta de maquinistas en el Metro de Madrid. No sé si empezar por Alejandro, que compartimos una visita hace unos meses a cocheras de metro, quizá para comprobar el estado de algunos trenes y de algunos trabajadores por culpa de la crisis del amianto. Sí. Precisamente esa crisis, a esa aluden los sindicatos del sector para decir que hay menos trenes en circulación en Madrid. Bueno, la falta de trenes. Es verdad que el tema de la crisis del amianto, a consecuencia de eso, la compañía ha retirado algunos trenes de la circulación, pero la falta de trenes se debe básicamente a la falta de personal. Esto es lo que están denunciando ahora mismo los sindicatos y nosotros lo venimos denunciando desde hace tiempo, porque las tablas horarias de Metro de Madrid son clarísimas. O sea, hay una falta de trenes en hora punta y lo que es surrealista son las declaraciones de hoy del presidente Garrido echándole la culpa a Carmena, que ya es como el surrealismo máximo, ¿no? O sea, una compañía que depende de la Comunidad de Madrid y que además se viene denunciando desde hace bastante tiempo la falta de maquinistas, concretamente, para poder dar el servicio adecuado a la ciudad de Madrid, pues resulta que ahora la culpa la tiene Carmena, lo cual es absolutamente surrealista. Efectivamente, lo que necesita Madrid, y lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo, es un transporte público acorde a las necesidades de la ciudad, entre otras cosas porque hay que reducir la cantidad de tráfico rodado para poder bajar los niveles de contaminación, que no hay que olvidar que estamos denunciados por la Unión Europea a consecuencia de la contaminación y que además esto es altamente perjudicial para la salud. O sea, Juan, también controlas el tema, estás en la Comisión de Transportes también del Estado. ¿Qué opinas de lo que están denunciando los sindicatos? No sé si frecuentas, si eres usuario del metro y lo estás viendo, sobre todo a primeras horas de la mañana, de septiembre. Soy usuario del metro, pero tengo que reconocer que no a primera hora de la mañana. En cualquier caso, el problema lo conozco bien. De hecho, esta mañana hemos registrado una pregunta por el tema de las aglomeraciones. El problema no son los maquinistas en exclusiva, o sea, efectivamente faltan maquinistas, falta personal de estación, falta personal de mantenimiento, faltan trenes, falta transparencia, pero falta ante todo gestión,
falta muchísima gestión. Con lo que hay ahora mismo, se podría hacer. Metro, yo no sé, los llevamos detrás del asunto mucho tiempo. En la última comisión de transporte, sin ir más lejos, compareció el consejero delegado de Metro, el señor Caravante. En la siguiente comisión hacemos otra pregunta también relacionada con Metro. O sea, Metro nos preocupa y nos ocupa muchísimo. Y la verdad es que no entendemos por qué se está dejando llegar a esta situación. Hay que tomar decisiones, pero ante todo hay que planificar. Casi todo viene de la falta de planificación. Podemos hablar del origen de la falta de personal en el famoso ERE de 2013, ERE que se hizo sin ningún tipo de criterio, pero en cualquier caso o se ponen medidas de forma urgente, como ya venimos avisando, o la situación de Metro se volverá absolutamente insostenible. Por aquí, sí, pero yo coincido básicamente, porque así no lo ha hecho manifestar mi compañero Daniel Biondi, ¿no? Yo creo que hay un problema de falta de organización y de gestión de los servicios públicos en general y concretamente del transporte que gestiona el consorcio, ¿no? No solamente en el metro, sino también en la Renfe, a efectos de poder organizar bien los servicios por la mañana. Me dice, oiga, la gente coge mucho el coche, pero es que hay que darles un servicio rápido, de calidad, ágil, que no le suponga un sufrimiento cada mañana, cada tarde, o bien para venir a trabajar o bien para ir a casa. Y luego, oiga, nos falta, hemos sacado no sé cuántas plazas. Bueno, es que se han jubilado muchos más. Y a veces dice, bueno, es que se nos han jubilado muchos. Pero oiga, es que eso se puede prever, ¿no? Porque la jubilación tiene fecha, ¿no? Entonces yo creo que es un problema en general, y en caso concreto de que nos estamos refiriendo, de creerse que lo público hay que gestionarlo y que gestionarlo bien. Ha habido más convocatoria de plazas, ¿verdad?, en esta legislatura, ¿no?, de maquinistas. Sí, bueno, yo no empiezo por el principio. Yo no voy a coincidir con la crítica tan dura que hace el portavoz de Podemos, ni de Ciudadanos, ni la más velada que hace el señor Chamorro del Partido Socialista. Nosotros tenemos uno de los mejores metros del mundo, en cuanto a infraestructuras y en cuanto a la calidad del servicio. Y la calidad del servicio no es que lo digamos el gobierno de la Comunidad de Madrid, no es que lo diga el señor Buja Caravante como consejero delegado de Metro, es que lo dicen lo decimos los propios usuarios con las encuestas de satisfacción o no que se hacen de manera periódica. Efectivamente, hay horas puntas donde sí que se percibe que hay aglomeraciones, pero la calidad del servicio que se presta es muy importante. No coincido con el tema de los maquinistas. Es verdad que hubo un ERE en 2013 como consecuencia de la crisis económica en la que estábamos inmersos todos los españoles, que hizo que hubiera menos demanda por parte de las madrileñas y madrileños a la hora de querer coger como alternativa el Metro de Madrid. En eso estamos de acuerdo. A partir de ahí ha habido convocatorias sucesivas y este año, como tú muy bien has apuntado, pues ha habido una convocatoria. No tiene tampoco nada que ver con el problema del amianto, por otra parte, muy bien gestionado, y de lo cual estamos muy orgullosos, el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, con la gestión que se está haciendo de este problema, lógicamente, y en definitiva, si alguien ha apostado en la Comunidad de Madrid por el transporte público, ha sido el Partido Popular. No en vano, llevamos gobernando un tiempo muy razonable esta comunidad autónoma, no por imposición, sino porque las vecinas y vecinos nos han elegido para gobernar, y el mayor esfuerzo presupuestario que se ha hecho ha sido con los gobiernos del Partido Popular, no solamente en Metro de Madrid, sino en cercanías y en Metro Sur. Vamos a seguir apostando por mejorar la calidad del servicio de Metro, por supuesto, y aquellas deficiencias que hay en un servicio tan importante para todos, las analizamos, las estudiamos, planificamos la solución y cuando se puede se le da. Chicos, ¿está el metro, veis el metro mejor que hace 10 años o peor? Bueno, Javier, ¿llevas 10 años en Madrid? Sí, eres de Madrid. Sí. Vale. Y cogiendo el metro probablemente también. Yo soy más usuario de cercanías, o sea que sé lo que es sufrir, pero en comparación con el metro sí es verdad que la red de metro ha funcionado razonablemente bien, con excepciones notorias, y también soy usuario de Metro Sur, o sea que sé de lo que hablo. Pero es verdad que este verano las incidencias sí que se han dado y en el momento en el que se producen y hay una coincidencia de los usuarios en que hay una pérdida de calidad del servicio, no se puede minimizar, aunque sea, tampoco se pueden relativizar estas críticas, que es muchas veces la tentación. Aunque sean pocas, ocurre como en los colegios, que luego lo hablaremos, o con otros temas, son la principal preocupación de muchos de los ciudadanos, ¿no? El llegar a tiempo a sus puestos de trabajo, el llegar a tiempo a su casa cuando salen de sus puestos de trabajo, y es ahí donde tiene que la administración ser lo más eficaz posible.
Y al tema de los retrasos, yo añadiría otro problema que sí que ha sido muy comentado en redes sociales o por los usuarios, que es las altas temperaturas en algunas de las estaciones. Y eso es verdad. Cuando hemos estado en Atocha o en Sol, cualquiera de nosotros hemos comprobado que este verano hacía mucho calor, y sigue haciendo mucho calor. Y este es uno de los problemas que hay que resolver cuanto antes. Es verdad que la consejera Gonzalo ha prometido, o bueno, ha hablado o ha advertido de que habrá que hacer esfuerzos para la contratación en los próximos años de personal. No sé si esto es suficiente. Esperamos que sí, por el bien de todos, claro. Nuria, también. Bueno, Ángel Garrido ha dicho que van a intentar adelantar la contratación de conductores prevista para 2019 a cuanto antes, precisamente porque hay esa falta de personal. Sin embargo, yo creo que después de haber pasado por la reforma integral de la línea 1, por la reforma de la línea 7, por tantas líneas cortadas con servicios alternativos de autobuses, ahora parecía que ya habían acabado y que se acababan todos los servicios alternativos, pero nos encontramos que los autobuses son ahora también una dificultad con todas las obras que hay, con el corte del centro. A veces es que ahora mismo se está convirtiendo el metro en la única alternativa, y yo creo que esa alta demanda por esos problemas de circulación en otro tipo de transporte público son los que han pillado desprevenidos, y no ha habido la coordinación, que prácticamente no ha habido, excepto en algunos casos, en el consorcio de transportes entre ayuntamiento y comunidad, que parece que es el sitio donde les gusta pegarse. Abrimos turno de réplicas, libre, y pero sin llegar a las manos, en este debate. Yo quería apuntar que coincido más, ¿no?, con la interpretación que ha dado Javier y que ha dado Nuria Platón. Y efectivamente coincido también en algo fundamental. Este gobierno del Partido Popular, del presidente Ángel Garrido, nos preocupa y nos ocupa mucho el transporte público. Todo lo público es un compromiso que tenemos con los ciudadanos, y todo lo público es lo que queremos mejorar en cuanto a la calidad del servicio. El transporte público, en concreto, es algo que hay que planificar muy bien. Y en relación con lo que ha dicho Nuria Platón, efectivamente, ahora tenemos un problema adicional, que es que el Ayuntamiento de Madrid ha emprendido una serie de obras, por ejemplo la de la Gran Vía, que es un eje, que era vertebrador del tráfico para Madrid, y no se ha tenido en cuenta, ni se ha hablado con la Comunidad de Madrid, ni con el consorcio tampoco, para planificar un buen servicio de transporte público. Y esto va a colapsar bastante Madrid. Y con esto no quiero eximir de responsabilidades a mi gobierno, al gobierno de todos, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso de dar un servicio satisfactorio para los ciudadanos. Con que haya un solo ciudadano, como tú decías, Javier, que se queje, tenemos que atender esa demanda y lo vamos a hacer. Pero desde luego, que las madrileñas y los madrileños no nos quejemos del metro de Madrid, y que los partidos de la oposición, por querer sacar rédito electoral, siempre estén criticando las cosas buenas que tenemos, no me parece de recibo. Alejandro, y luego Juan. Bueno, vamos a ver, es que no es que lo digamos nosotros, es que efectivamente la Comunidad de Madrid, en su plan para esta legislatura, tenía previsto contratar 850 nuevos maquinistas, de los cuales ha contratado la mitad, y la mitad de la mitad están a tiempo parcial, que ahora los quieren subir a tiempo completo. Es decir, Cuando son necesarios. Bueno, porque la demanda se ha incrementado. Justamente ahora son muy necesarios. Mira, José Manuel, estas cosas se hablan en el consorcio. O sea, no sé si tú lo sabes, pero se hablan en el consorcio. Y en el consorcio sabían perfectamente cuáles son las obras de Gran Vía, de qué plazo a qué plazo, cuáles van a ser los refuerzos o cuáles deberían ser. Igual que deberían reforzarse los servicios de metro en Navidad, cosa que no ocurre, y así sucesivamente. Y entonces nosotros desde Podemos, desde Equo, nuestra delegada de movilidad intenta no hacer demasiada sangre de este tipo de cosas, pero si nos bajamos todos al barro. Sí, y entonces, no hay que hacer sangre, entonces, y entonces, en el Black Friday sí que reforzaron el metro. Bueno, pero entonces quiero decir que hay cuestiones que están habladas y supuestamente planificadas, y que luego cuando ves las tablas de trenes ves que no ha sucedido lo que tenía que haber sucedido, y efectivamente pues hay defectos. Y entonces hay efectivamente, el año pasado estuvieron cerradas líneas de metro, ¿vale? Estuvieron cerradas líneas de metro, se ponen los autobuses de MT correspondientes para suplir las líneas de metro. Si ahora hay que cerrar líneas de autobús porque hay unas obras en Gran Vía, lo lógico es reforzar el metro para que... Bueno, pues esto no es lo que ocurre.
Esto no es lo que ocurre. Y esto a nosotros nos parece grave, porque se está haciendo guerra política con un servicio público fundamental, como es el transporte público. Juan, y esta es la denuncia que estoy haciendo aquí. José Manuel, no nos quejamos nosotros, se quejan los usuarios. Y de negarlo es no conocer la realidad. Y negar los problemas es impedir una solución. Dices que con Armiñanta habéis trabajado muy bien, muy eficiente. Hasta que no lo denunció la oposición, desde 2003 vosotros lo conocíais, hasta 2018 no ha salido. Pero te voy más actual. El 14 de septiembre, Ignacio Aguado, en el pleno del Estado de la región, dice que hay nuevos elementos, hay nuevos trenes con amianto. Yo lo repito el día, la semana siguiente, en la comisión. Allí nadie contesta nada. Qué casualidad. Ayer salió una circular diciendo que había amianto en esos trenes. Muy bien gestionado. En las cabinas. Y en los bajos. En sí, los bajos de los trenes por la pintura. La temperatura. La temperatura viene porque os habéis gastado... Recuerdo que dijeron que si estabas loco, por decirlo de las cabinas. Sí. Y lo de las pinturas, que decían que estaba un poco para allá. Lo de la temperatura, para ser honestos. 1 millón de euros en un sistema inteligente de ventilación. Inteligente, no sabemos de dónde. Sí. 1 millón de euros que además de tener a todo el verano a la gente muerta de calor, se ha cargado la iluminación. Las luces parpadeantes es porque nadie se percató, bueno, sí se percataron, pero a ver cómo bajaban la temperatura de 30 grados, que era hasta donde funcionaban correctamente. ¿De verdad es fiable? Hace 10 minutos estaba un tren parado en la línea 6, haciendo un transbordo de tren a tren. Hace 10 minutos. Pero es que la línea 3 estaba hasta arriba. Hablamos de seguridad, te voy a decir que, José Manuel, hemos estado en todas las comisiones. O sea, que me digas que no hay problemas y que los usuarios no se quejan. Vamos a ver. O sea, esto básicamente es un problema, permítame que termine, esto es un problema muy simple. Y es un problema puro de gestión. Nadie ha planificado, nadie ha informado, nadie se ha sentado con los trabajadores, nadie ha hecho absolutamente nada, nadie ha mirado a qué temperatura trabajan los diodos. No sé, me parece preocupante. Vamos a ver y esto, el responsable, hay dos, José Manuel. Uno, el gerente de metro, y el que esté por encima del gerente de metro. Así de simple. Pues te voy a contestar a lo que estás diciendo. Vamos a ver. Hemos debatido el otro día, en concreto tú y yo, sobre este tema, ¿vale? Y te voy a decir exactamente lo que te repetí el otro día. Cualquier servicio público hay que mejorarlo constantemente. Coincidimos. Cualquier servicio público, cualquiera, en el ámbito de la sanidad, de la educación, del transporte público, va a tener quejas de los ciudadanos. Ante las quejas hay que buscar soluciones. Estamos absolutamente de acuerdo. Sí. Pero no podemos dejar de reconocer que existiendo problemas, porque van a existir siempre problemas y hay que solucionarlos, y para eso estamos los gobiernos, y en este caso está el consejero delegado de Metro y toda la estructura que tiene Metro, no podemos dejar de reconocer que tenemos un servicio público ejemplar. Y lo tenemos, que tiene deficiencias, por supuesto que las tiene, que hay que incrementar... Perdóname, sí es ejemplar, hombre, las cosas ejemplares también pueden tener defectos y hay que mejorarlos. El presidente se ha comprometido al tema de incrementar la plantilla de maquinistas, como decía Nuria Plantón hace el momento de la razón. El tema del amianto, que tenemos una comisión de investigación a la que pertenecemos tú y yo, está bien gestionado. Cuando en tiempos, hace muchos años, en los gobiernos del Partido Socialista, del señor Leguina, se sabía que había amianto, pero amianto que estaba encapsulado, que ni los sindicatos, ni el Comité de Salud Laboral dijeron absolutamente nada, ni los trabajadores, desgraciadamente hubo una desgracia, y a partir de ese momento se ha hecho un plan específico para el tema del amianto, que tendríamos todos que convenir que es bastante satisfactorio. Lo que pasa es que yo entiendo la posición de Ciudadano. Ciudadano se piensa que como no estabais, no existíais como partido político, el metro no tenía que haber existido. Pues mira, Juan, la Comunidad de Madrid, esta ciudad, España, ha funcionado sin Ciudadanos muy bien. Y Ciudadanos lo único que hace es, más allá de plantear soluciones, que es para lo que nos pagan a todos, también a vosotros, plantear problemas solamente al objeto de sacar rédito electoral. Ese discurso no nos preocupa. Nosotros, el Partido Popular, el gobierno de Ángel Garrido, vamos a seguir trabajando, escuchando de verdad a las personas serias y honestas, a los trabajadores que en este caso utilizan el metro, o Cercanías, o Renfe, para dar soluciones. Eso es lo que vamos a hacer. Y nos vamos a olvidar, y te lo digo con toda honradez política, de aquel discurso que planteáis en este y en todos los temas. Porque os pensáis, y estáis equivocados, que el mundo existe gracias a vosotros. Y no. Antes de existir Ciudadanos, trabajaban muchas mujeres y muchos hombres trabajando porque los servicios públicos de este país
de esta ciudad y de esta comunidad funcionaran bien. Y los problemas que se han planteado se han ido mejorando. Para que la fuerza se convierta en trabajo hay que moverse. Y como vais hacia atrás... Simplemente por no centralizar el transporte público no está solo y exclusivamente en Madrid capital. ¿No? Yo creo que, José Manuel, tú como... Yo he hablado de Madrid capital, bien, podemos hablar de Metro Sur. He hablado de cercanías. Claro, cierto, de cercanías no hablé mucho, o si quieres hablamos mucho. No, hablamos de 4.000 millones que teníamos comprometidos. Hablamos lo que quieras. De una inversión de 4.000 millones comprometidas por el gobierno de Rajoy, ha llegado el señor Sánchez y su ministro Ábalos y la reduce a 1.000. A partir de ahí hablamos lo que quieras. ¿Dónde están los 4.000 millones que se comprometió el señor Rajoy? Porque ha tenido unos añitos para transferirlos. Y no los has transferido. Bueno, pues de 5.000 que me apunta Juan Rubio, lo agradezco. De 5.000 que tenemos comprometidos, hemos pasado a 1.000. Sí, el señor comprometido a los 4.000. Seamos serios. ¿Comprometidos dónde? Los otros 4.000 han ido a dar satisfacción. ¿Dónde está el compromiso? En Cataluña. ¿Dónde está el compromiso? Para que os mantengan. No, José Manuel. Que una cosa es prometido y otra es comprometido. Yo coincido contigo, pero Metro está fatal. El señor Rajoy ha tenido varios años, no para comprometer, sino para transferir a la Comunidad de Madrid esos millones que había prometido para afrontar las necesidades de mejora de cercanías. Y ahora bien, yo una cosa nada más que quiero apuntar. Metrosur. Metrosur, que ha comunicado parte de la zona sur, muy bien comunicada, nada que decir. ¿Alguna vez nos vamos a enterar qué es lo que pasa con Metrosur? Que todos los años desde que se inauguró hay que cerrarle para gastarse 20 o 30 millones de euros. Yo te lo cuento. Pero mínima, porque tenemos que cambiar de tema ahora mismo. Te quiero recordar una cosa nada más. Cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó el tema de Metro Sur, se opuso el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Porque había otra alternativa. Y vuestros alcaldes nos llamaban para decir, oye, no hagáis caso a lo que dicen nuestros parlamentarios, que queremos Metro Sur. Lo que estamos descubriendo de lo que pasaba en Madrid hace 15 años, puede ser porque todavía se esté a hacer el cinturón rojo aquí en la región. Cambiamos de tema y nos vamos a la vuelta al cole. Los sindicatos han denunciado graves problemas para algunos alumnos. Ellos, Comisiones Obreras, habla de entre 12.000 y 15.000 alumnos afectados por diferentes cuestiones, por falta de escolarización, por obras en los colegios, por diferentes fases de esas obras que no están completas, por retrasos, por deficiencias en planificación. Bueno, por una serie de motivos. La Comunidad de Madrid reduce a los alumnos afectados a unos 500. Por aquí, ¿quién abre? Nuria, por ejemplo, que hace tiempo que no hablas. Cuéntame, ¿en La Razón habéis tratado este tema? Sí, hemos tratado, porque en el caso del colegio de Valdebebas vimos los barracones, era el caso de que habían cerrado el comedor, habían organizado unas clases, es decir, ya no son los contenedores industriales que se ponían en otros colegios, sino que han intentado poner separadores de oficina, que es lo que se utiliza para dividir, para aprovechar las clases de infantil. Sin embargo, es cierto que la comunicación con los padres para que sepan dónde van a estar sus hijos, yo creo que no ha sido muy clara. Y entonces siempre queda el temor de, vamos a ver, voy a llevar a mi hijo al colegio, sus clases son un andamio, va a tener que pasar por barro, va a tener que pisar, y yo creo que no se enseña bien a los padres dónde van a estar los hijos, dónde van a estar cuidados, cómo se organizan. Yo creo que falla ese tema de la comunicación, no tanto de las infraestructuras, que se están haciendo como se pueden al final. De hecho, estamos viendo imágenes ahora mismo en las pantallas, todos los espectadores, del colegio Averroes de Arroyomolinos, en el que estuvieron los compañeros de Canal 33 hace unas semanas con un tour que organizó Comisiones Obreras. Estamos viendo que a un día del inicio de las clases de infantil y de primaria, esta era la situación de ese colegio. Pero bueno, hablan de muchos más colegios, unos 80 con algún tipo de dificultades. No sé si, Juan, también en tu pueblo tenéis algún caso. No, en mi pueblo, hoy por hoy, hay comprometidos, hay programados, planificados. Bueno, prometidos, vamos a dejar en prometidos. Un colegio nuevo, pero no hemos empezado con obras.
tampoco teníamos... ¿Recuerda a los espectadores cuál es tu pueblo? Pues yo tengo el orgullo y el honor de vivir en Villanueva de la Cañada. Villanueva de la Cañada. A la cual os invito, por cierto, que merece la pena visitar. Hay una cosa que ha hecho la... Pero no me la dejo terminar. Esa es la que le he preguntado y no... He dicho dónde vivo y tomas por la rápidamente. Yo entiendo que te dé envidia que viva en Villanueva de la Cañada. Yo ninguna. Si es que es volver a lo de antes, es volver al día de la marmota. Si es un problema de... La planificación como uno de los elementos fundamentales de la gestión. Tan simple como. José Ángel. Sí, yo. Ha dicho la compañera Nuria. La razón, Nuria. No recordaba el nombre, perdona. Una cosa dice: las obras se hacen como se puede. Ese es el problema. No se planifican las obras. No se planifican las inversiones. Y yo recomendaría a Ciudadanos que no sacara mucho pecho sobre esto, porque ellos son los que aprueban conjuntamente con el Partido Popular los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Pero no los que lo ejecutamos. No, perdón. Y Ciudadanos es quien pacta dónde van las inversiones, qué colegios se hacen, qué centros de salud se hacen, qué... Y luego eso lleva su memoria y es corresponsable de ese presupuesto. Por lo tanto, no solamente hay que votar el presupuesto, sino exigir al Gobierno con el cual se pacta los presupuestos un planning de inversión y de realización de las obras. Y esto es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Se están haciendo obras por fases en colegios donde hay niños estudiando. Y el otro día yo que estuve en Getafe con unos padres, me decía uno de los padres, espero que cuando mi hijo termine primaria hayan terminado todas las fases de este colegio. Porque es que claro, desde que entró es que hay, llevamos con fases. Y esto no puede ser así. Por cuatro o cinco fases. Claro. José Manuel, supongo que... ¿Cómo podemos defender la construcción por fases de un colegio? Bueno, lo primero que voy a decir es, en referencia a este informe de Comisiones Obreras, es que ellos sabrán de dónde sacan esa cifra, ¿no? Las cifras que además en el pasado pleno dio el presidente de la Comunidad de Madrid y son las reales, ¿no? No tenemos por qué decir una cosa por la otra, es que son 800 los afectados, sí, en la presente curso. Eso representa el 0,1% de las personas, de los niños y las niñas que van a los centros de enseñanza. ¿Que nos gustaría que no hubiera ninguna incidencia? Por supuesto. En eso seguro que coincidimos todos. Pero desgraciadamente, pues hay un 0,1% de la población que estudia, de las niñas y los niños en centros de enseñanza, que tienen dificultades. Pero no son 15.000, son 800 nada más. Si lo comparamos con datos de otros años, de cursos anteriores, muchos menores los niños y las niñas afectados. Aún así, tenemos que conseguir que en el próximo curso no haya ningún solo niño ni niña afectada. Pero que queramos conseguirlo no significa que podamos conseguirlo, porque desde las propias inclemencias climatológicas, a la hora de ejecutarse una obra que sí que afecta para el desarrollo de la misma, hasta problemas presupuestarios, no por falta de planificación, sino porque hay que priorizar las necesidades. Desde luego, para nosotros la educación es una prioridad, ¿eh? La educación es una prioridad. Pero recordemos también que el estudio PISA dice que tenemos las mejores infraestructuras educativas de Europa. No lo decimos nosotros, Alejandro, no pongas ese gesto, que me parece bien, cada uno pone los gestos que quiere, pero no lo dice el Partido Popular, gesticulo mucho lo dice yo. El estudio PISA a este respecto, no somos nosotros, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, no tendrá que volver a pasar lo que ha pasado este año, y que lleguemos a que esté ningún niño afectado, ninguna niña, por supuesto. Eso lo pretendemos todos, eso lo pretende el Partido Popular. Pero estamos al menos medianamente satisfechos, si no bastante satisfechos, de que vamos reduciendo las incidencias curso tras curso. Y por otro lado, los niños afectados y estas niñas afectadas, estos 800, este año no tienen que recurrir a una ruta escolar para ir fuera de su entorno, ¿eh? De donde tenían el colegio anteriormente. Y van a colegios, lógicamente, que por otro lado también hemos tenido críticas que no reúnen las condiciones técnicas adecuadas, y es una falsedad. Todos los colegios donde van estos niños y niñas tienen las condiciones técnicas adecuadas. ¿Qué tenemos que mejorar? Por supuesto. ¿Qué es el compromiso del Partido Popular? Por supuesto. Y en esa dirección seguiremos trabajando. Bueno, es, a los gestos. Sí, va a ver, es que este es otro tema recurrente, o sea, recurrente en la Asamblea de Madrid. O sea, hemos hablado un montón de veces del problema de las infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid, que hay un problema grave, que el sistema de construcción de centros por fases, de centros públicos por fases, porque luego hay otros centros que esos tienen la alfombra roja,
pero vamos a detenernos en los centros públicos, pues es un error funesto que ha cometido el Partido Popular y que todavía sigue insistiendo en ese sistema. Y el problema lo tenemos en las familias que lo viven. Pero claro, teniendo en cuenta que el consejero de Educación, el consejero reprobado por la Asamblea de Madrid de Educación, pues está más preocupado en ocultar, bueno, es la realidad, más preocupado en ocultar sus tejemanejes en la Rey Juan Carlos con los másters que en gestionar las infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid, y esa es la realidad, y esa es la realidad. Se ha dedicado el consejero a pasearse por las obras, por los centros en obras durante este verano, intentando calmar los ánimos de las familias, sin resultado. Porque claro, una cosa es que tú vayas a decir, no se preocupen ustedes que las obras van a estar, o sea, que van a estar terminadas, y luego resulta que no están terminadas. Entonces, yo no voy a entrar en la guerra de cifras de si son 800 o si son 15.000, ¿vale? O sea, a mí me parece que 800 niños ya son excesivos para lo que es una comunidad, una comunidad 0,1%. Que vosotros presumís continuamente que es la más desarrollada, la más mejor, es que es la más máxima, es la, sí, pero entonces, ¿por qué tenemos niños? Pero José Manuel, entonces, ¿por qué tenemos niños todavía? Porque desgraciadamente en barracones. ¿Y por qué hay familias que tienen que atravesar las calles llenas de barro para llevar a los niños al colegio? Desgraciadamente, ¿no? Porque, a ver, déjame que te conteste, me has preguntado. Déjame que termine. Pues entonces este es el problema que hay que solucionar. Y no es un problema de este año. Es un problema recurrente que todos los años denunciamos los grupos de la oposición, y esa es la realidad, y no sabéis ponerle solución. Todos los septiembre, y eso es cierto. Pido brevedad a todos. Sí, y es una pregunta muy rápida. Me ha parecido entender que los 600 alumnos se mueven en autobús a otro centro. He dicho que no. He dicho que no en esta ocasión, en este curso escolar. En este curso no, es que, ¿a qué llamáis afectados? O sea, porque es afectados que no tiene colegio. Afectado es que tienen un aula para dos, afectados que no pudiera al gimnasio, afectados que tiene que ir. Afectados son muchos niveles. Claro. Lo que sí se tenía que ver, y eso es otra cosa que se aprende con la gestión, es que cuando un incidente es recurrente, deja de ser tipificado como incidente para pasar a ser un problema. La profesión de ese señor lo tiene muy fácil de reconocer. Él sabe que cuando una enfermedad, cualquier cosa, es repetitiva, se convierte en crónica. Se convierte en crónica y se convierte en un problema. Y vosotros tenéis un problema crónico. Y digo lo mismo que con el metro. O reconocéis el problema o difícilmente vais a encontrar soluciones. Tan simple como eso. Sí. Independientemente de que el sol no salga si no estaba Ciudadanos. Si no lo solucionáis, no va a salir el sol. Y otro de los problemas es precisamente el ratio por alumnos que los sindicatos se han quejado. Mismamente conocíamos una noticia esta misma semana de que ha habido órdenes por parte de la consejería en determinados colegios de aumentar ese ratio de alumnos, una cuestión que comenzó con la crisis económica y que ahora el gobierno de Pedro Sánchez dice que quiere eliminar. No sé si lo habéis tratado, Javier, en Madrid Diario. Sí, hemos hablado de esa información. Es verdad que la educación es, lo adelantábamos antes cuando hablamos de transporte, junto con la sanidad, el otro de los grandes temas, ¿no?, que afecta a Madrid. Y por resituar el tema del que estábamos hablando, de la construcción por fases, al final, este debate son dos esferas que están además una dentro de la otra. Primero, si el modelo de la construcción por fases nos gusta, porque eso también tiene que ver con las ratios, es decir, si estamos de acuerdo que después de años de crisis las infraestructuras tienen que construirse de una manera racional, o al menos donde hemos visto que se han construido infraestructuras de manera desbocada, y si es verdad que se tienen que ajustar a unos determinados parámetros, pero sí, se tienen que hacer en base a unos requisitos, pues ya no solo demográficos, sino también de plazos, de cumplimiento con las familias a las que se le prometen determinadas infraestructuras que van a estar a tiempo. Porque, por ejemplo, estamos hablando de centros como el Miguel de Cervantes de Getafe, donde estas demoras ya las sufren. Entonces, estamos hablando de personas que ya, a las que ya llueve sobre mojado. Entonces, este es un debate, pero es que este debate está dentro de uno más amplio, que es qué hacemos con la educación en Madrid. Es decir, si nos faltan recursos para tener unas ratios decentes, ¿no?, o si nos faltan recursos para tener construcciones a tiempo, quizás es porque no estamos orientándolos de la manera que deberíamos. Y aquí habría que abordar todos los asuntos, entre ellos, por ejemplo, qué hacemos con la concertada, ¿no? No quiero abrir tampoco este melón, porque es un melón inmenso, interminable, sobre el que no hay acuerdo. Pero si, por ejemplo, en países como en Finlandia, que es verdad que este es un tópico a la hora de hablar de educación, funciona el sistema educativo porque todo el mundo está de acuerdo en un mismo modelo. Entonces, esto es lo que habría que intentar hacer en comunidades como Madrid, ¿no?, que quiere ser, o que aspira a liderar.
el país. Es que aquí en Madrid lo que más se gusta es abrir el melón de la concertada, a mí abrir el melón de la educación segregada, y sobre todo hay varias apuestas. Está la apuesta por el bilingüismo, que también tiene a favor y en contra. La apuesta sobre, por los institutos de tecnología, los tecnológicos. La apuesta por la FP dual, que también es educación y eso también es importante y también se está haciendo. Entonces, efectivamente, es una cuestión de limitar los recursos. Pero si ni siquiera se ponen de acuerdo en el modelo, es decir, bilingüe, no bilingüe, concertada, segregada, eso no vamos a llegar a ninguna parte, siempre va a haber los mismos problemas. Al final, el tema de las obras, aunque afecta muy directamente a los niños, que tienen a los padres que no saben cómo van a estar las condiciones en las que va a estar su hijo, se queda en una gota dentro del mar de todas las cuestiones que hay que abordar en el tema educativo. No, efectivamente, el tema de la educación es un tema muy importante, de los más importantes para el Partido Popular. De hecho, nuestro presidente nacional, Pablo Casado, lo ha dicho públicamente. Tenemos que llegar a un acuerdo educativo que además sea estable en el tiempo. Es más, tenemos que plantearnos, nos guste o no nos guste, en un debate abierto, en un debate plural, qué hacemos con las competencias que tienen y tenemos las comunidades autónomas. Y ese es un debate que hemos planteado nosotros, el Partido Popular, que no solamente lleva incorporado en sí el decir recuperamos la competencia, sino aquello que está planteando Nuria y que está planteando Javier. Es un debate muy amplio. Pero aquí estamos hablando de infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid. Repito, y digo tres cosas. La primera, el informe PISA dice que tenemos las mejores infraestructuras educativas de España. Ojalá otras comunidades lo tuvieran al mismo nivel que nosotros. Dos. Las obras que hemos hecho en el presente ejercicio han servido, además de para que haya un menor número de niños y niñas afectados al inicio de curso, para generar aproximadamente 28.000 nuevas plazas para niños y niñas. Y tres, te pediría, Alejandro, que por respeto retirase, si eres tan amable, que el consejero de Educación se ha dedicado a hacer tejemanejes y no a su trabajo. Y si es así que ha hecho tejemanejes, que tuviera valentía de irte. No, pues no lo retires, pero tenga la valentía o humildad de irte a un juzgado y no decirlo de esa manera topicaza que utilizas habitualmente. Vamos a pedir a José Sevilla, que es aquí nuestro compañero de redes sociales, que retire nuestro taquígrafo del programa, que retire la expresión. No, es una broma. De lo de reprobado. Mira, José Manuel. No reprobado. He dicho reprobado. En referencia a las infraestructuras, decías hace un momento que es verdad lo de la fase y que vamos a intentar que no vuelva a suceder. ¿Te he entendido? Trabajamos para ello. Vale. Trabajamos para es ello. Que el martes, en el Consejo de Gobierno, sí, se han aprobado más fases en Getafe, el emperador Carlos V, y en San Sebastián de los Reyes, Miguel Delibes, con inversión plurianual. O sea, sí, más fases. Es decir, que para el curso 19-20 vamos a seguir teniendo el mismo problema porque seguimos haciendo las cosas por fases. Y además, las sacamos ahora, yo calculo que por plazos legales, no porque quiera retrasarlo nadie, hasta el mes de febrero o por ahí no se va a poder sustanciar esta adjudicación, y que por razones lógicas, digo, las consecuencias de la fase. Por sentido común, no empezarán esos colegios las obras hasta que no den las vacaciones. En lugar de coger y hacer un colegio viendo la demanda y el estudio de demanda de la zona, que lo hemos estado reclamando la oposición. Fundamentalmente, Podemos y Ciudadanos hemos señalado enmiendas a los presupuestos. ¿Cuál estás tú en Podemos y Ciudadanos? Perdón, Podemos y el PSOE, perdón, hemos estado señalando infraestructuras educativas en las zonas de crecimiento con una proyección de futuro para hacer de una vez el colegio y que no tengamos ese problema. Integra. Y que por eso se me ha ido, y continuamente Ciudadanos y el Partido Popular nos las han ido machacando. Exacto. Esto es lo que ha pasado. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar la cuestión sobre el tema por fases. Y hay un tema que es grave también en el principio del curso, no solamente las infraestructuras, sino también el profesorado. El profesorado. Que luego, está el tema de los interinos que no se incorporan cuando se tienen que incorporar. O sea, es que... La mayor oferta de empleo público para profesorado ha sido gracias a un gobierno nuestro. Ha habido encierros en colegios.
ahora a principios de curso porque no tenían el profesorado suficiente para cumplir las ratios, que ya son ratios excesivas. O sea, que, sigue que la misma, no es solamente... Sigue, sigue me gustaría romper una lanza a favor del tema de por fases. No me refiero en este caso en particular. Hay modelo de fases, un modelo completo, todo depende, insisto, de cómo se gestione. Si hablamos de un Airbus, sí, se fabrican piezas en sitios completamente diferentes y al final se realiza un montaje. Es decir, el problema no es que sea por fases, es cómo se hacen las fases, que es diferente. Vamos a cambiar de tema, no tenemos tiempo, seguro que volvemos a hablar de este asunto y aunque haya nuevas elecciones, seguro que volveremos a tener ciertos problemas de inicio de curso en el año que viene. Y vamos a hablar de un problema de actualidad de esta misma semana, que ha sido la saturación del centro de menores de Hortaleza de Madrid, gestionado por el gobierno regional. Todos hemos visto esas imágenes de colchones tirados por el suelo, de diferentes turnos para poder atender las necesidades y las comidas de los chavales que allí están llegando últimamente por decenas cada día, incluso cuentan los trabajadores de ese centro de menores. Es un problema recurrente, pero este año nos hemos visto desbordados. No sé quién conoce el centro, Alejandro. Bueno, nosotros, este es otro asunto igual. Venimos denunciando concretamente el problema del centro de menores de Hortaleza desde hace un año aproximadamente. Mi compañera Isabel Serra lo ha llevado a la Asamblea de Madrid varias veces ha preguntado por esto, le preguntó ya al consejero Izquierdo por este centro. Lógicamente ahora el consejero Izquierdo, que también fue reprobado, ya no lleva asuntos sociales, está en otra consejería, ahora hay una consejera, pero esto es un tema que es que otra cuestión que se sabe. Es otra cuestión que se sabe y la Comunidad de Madrid no está poniendo los medios suficientes para esto. No se puede tener a 135 chavales en una infraestructura que está pensada para 25-30, o sea, no puede ser. Esto no puede ser y no se puede perpetuar durante tanto tiempo este asunto. Y lo que ya es indignante es que la culpa no la tengan ellos, que la tengan otros, como hemos escuchado también esta misma semana. Nosotros también queremos decir, hoy, me parece que ha sido hoy, o si no es hoy, es ayer, han dicho que van a dotar de urgencia para aumentar las plazas y llegar hasta 120 chavales en un solo centro. A nosotros esto no estamos de acuerdo, a esto nos suena a CIE de menores. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque lo que necesitan los menores es integración, atención, y eso se hace en pequeños grupos, en grupos reducidos. No se puede hacer un CIE de 120 chavales, un CIE para menores, no puede ser. Para nosotros no, estamos radicalmente en contra de ese modelo. Pues el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar la cesión del uso del Palacio Valdés precisamente para acoger un centenar de menores que provienen del centro establecido y de otros sitios, de menores que vienen no acompañados, con lo sí, cual... Sí, pero como medida de emergencia, porque es que no hay manera de... Claro, pero no era para... Que habían anunciado ya para inmigrantes, llevan dos meses pero con es él. Que están durmiendo en los pasillos. Bueno, están durmiendo en el parque, muchos de ellos. El tema del centro de Arturo Soria se veía venir. Al principio de la legislatura, mi compañera Josefa Navarro y Carla fueron a hacer una visita porque teníamos noticias de lo que ya venía sucediendo, el modelo de gestión, la falta de medios, la masificación, etcétera. Y ¿cuál fue la consecuencia de aquella visita? Pues ante la honradez del director que había en aquel momento, de contar a unas diputadas, que da lo mismo de qué grupo sean, eran unas diputadas que iban a interesarse por verla, ante la honradez, delante del director general, de contarle lo que estaba pasando allí, al día siguiente le destituyeron. Es más, hemos denunciado en qué situación se encontraban los chavales por los parques, sí, continuamente, desde el inicio de la legislatura. Han hecho un intento fallido, afortunadamente, de trasladar el problema a Urcasur mediante el cierre de una residencia, pero no se ha preocupado la consejería ni el gobierno regional en ningún momento de buscar una solución de integración de los chavales en la sociedad y un modelo de educativo para ellos y de intervención social, no en base a un centro, como bien decía Alejandro, de 120, eso es imposible, sino a base de microcentros, microresidencias, donde se puede hacer una intervención social adecuada para las características de estos chicos y estas chicas.
No puede ser. El gobierno regional ha tenido abandonado este tema durante toda la legislatura. Coincidiendo completamente con eso, que lo ha tenido abandonado, Alberto Reyero ha registrado una pregunta esta mañana a mi compañero de Políticas Sociales, precisamente para conocer en profundidad la situación y a partir de ahí poder hacer alguna serie de recomendaciones. Que han fallado es evidente, que no podemos tener ese hacinamiento es evidente, pero también que hay que coordinar la política nacional con la política autonómica, y ya no te hablo solamente de Madrid, porque estos problemas se están repitiendo en Cataluña, se están repitiendo en Valencia, tenemos problemas similares ahora mismo en Cataluña y en Valencia de hacinamiento, y o hacemos esa coordinación o no hay manera. Eso no quita la responsabilidad del gobierno regional y hay que ejecutarla. No podemos mantener eso. Para empezar, había comprometidos, si no recuerdo mal, del orden de 30 plazas adicionales que estaban comprometidas en presupuestos. Como no ejecutamos, no hemos podido hacerlas. Hola, chicos. Cuando quieras, José Manuel. Te veo educadamente esperando, pero cuando quieras. Decía Juan Rubio que se habían comprometido 30 plazas. 30. 30. Bien, pues hemos creado 40, más de las que teníamos. O sea, 40 más de las 30. 30 plazas hace un mes que se habían prometido. Esas todavía no las teníais. 40 plazas. Es el dato que tengo, o sea que muchas veces los datos que tiene Ciudadanos no corresponden. Los que las prometisteis en agosto, ¿están ya? 40. 40 más. Vale, vale. Oye, me alegro muchísimo. Enhorabuena. Bien, por otro lado, deciros, lo sepan también, únicamente, pues estamos aquí para que... Un momento, José Manuel, me indican que no se te oye bien. No se te oye bien. Ahora te van a colocar un nuevo micro, no te preocupes. ¿Ahora o durante todo el programa? No, ahora, en este momento. No te preocupes. Ha sido ahora por algún tipo de fallo. Pasamos a Javier y luego volvemos contigo, no te preocupes. Podría decir, la verdad es que voy a insistir en que es muy necesario un acuerdo en este tipo de casos o de circunstancias, porque es aquí donde se demuestra el vigor de la política o la validez de la política ante situaciones que son potencialmente caladero de reacciones de extrema derecha. A lo que voy, no, tampoco me quiero desviar demasiado, pero siempre que se habla de inmigración, yo creo que las competencias aquí en este caso serían mucho más eficaces si fueran a nivel estatal o incluso europeo, porque no es un problema que una sola administración con los medios que pueda tener el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid dé una respuesta adecuada, es decir, hace falta una coordinación. Al menos eso es lo que parece que falta aquí, que es un problema de coordinación, porque recursos habitacionales hay y están disponibles, hay pisos vacíos. Es decir, desde el momento en el que eso está así, ese es un problema y estamos hablando de decenas o de centenares, no estamos hablando de millones de personas. O sea, que es algo fácilmente atajable desde algún punto de vista, si ampliamos el foco, porque además volvemos también a insistir en que es una cuestión de coordinación general, porque en el futuro esto va a pasar, va a volver a pasar mañana o pasado mañana, porque cuando una persona está dispuesta a poner en riesgo su vida para alcanzar Europa, no le va a frenar ninguna otra medida política. Entonces, como esto va a pasar, y sabemos que va a pasar mañana y la semana que viene, habrá que articular una política eficaz, ¿no? Nuevamente. A todos les gustaría, a muchos, quiero decir, que España tuviese una situación geográfica privilegiada como la que puede tener Canadá, que tiene una frontera muy delimitadita en donde la inmigración irregular va a llegar a cuentagotas y no va a tener pateras cruzando el estrecho de Bering para llegar a Canadá. Pero es que eso no va a pasar. Entonces, como en España estamos en las circunstancias, en la situación en la que estamos y dentro de un bloque geopolítico de la Unión Europea, creo que deben articularse medidas mucho más complementarias, mucho más transversales y mucho más, digamos, supraautonómicas. Esa es la percepción que al menos a veces parece, ¿no?, que trasluce este problema. Y me da la sensación José de Manuel, le toca a José Manuel, el micro. Ya cierro yo, que Nuria tenía la palabra. ¿No? Nuria, es que yo creo que estamos hablando además de que no se trata de un problema únicamente geopolítico de fronteras y de tal, es que aquí se mezclan dos asuntos que tú apuntabas también muy bien, que es la parte de integración social, es decir, vale, primero tenemos que abordar por una parte la llegada de inmigrantes y luego cómo se acoge a esos inmigrantes, es decir, eso siempre se trabaja a la vez y yo creo que tendría que hacerse de una forma completamente separada. Bueno, yo quería decir antes, bueno, le decía a Juan Rubio, diputado de Ciudadanos, que decía que nos habíamos comprometido a crear una serie de plazas, 35, y le dice que no hemos creado ninguna, digo que hemos creado 40. También quiero decir una cosa importante, sin querer justificar nada, porque esto es un tema además muy delicado en el que tenemos que buscar un alto grado de consenso, como en otros, pero en este muy especialmente. En este periodo que llevamos de año, estamos atendiendo a más de 1.000 niños y niñas más que el año pasado.
más que el año pasado, lo cual ha provocado que no se dé abasto. No se da abasto y hay que reconocerlo. ¿Que ha habido falta de planificación? Creo que no. ¿Que tenemos que llegar a acuerdos supraautonómicos, como decía nuestro compañero Javier, con el que comparto el discurso más hecho? Esto no es un problema de una comunidad autónoma, ni de dos ni de tres, sino de todas, de una más que de otras. Pero tenemos que recordar también varias cosas. Sin querer alejarme de las responsabilidades, nosotros las plazas que tenemos las intentamos gestionar de la mejor manera posible, lo que también tenemos que tener en cuenta es que tenemos un compromiso del Gobierno de la Nación, del Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, apoyado por 22 partidos de todo tipo y razón de ser, de transferir a las comunidades autónomas 40 millones de euros. Todavía no ha llegado nada, o sea, hace falta presupuesto. Este es un tema urgente e importante. Después, tampoco tenemos que animar a que la migración solamente llegue a España. No tenemos que hacerlo, y el gobierno del señor Sánchez lo está haciendo constantemente. Empezó con el Aquarius, ¿eh? Y no sé dónde terminaremos. Pero dicho lo cual, estamos hablando de un problema importante para todos. Estamos hablando de personas, de niñas y niños. Y tenemos que llegar a un gobierno, tenemos que llegar a un acuerdo que pase también por acuerdos internacionales, pero tenemos que llegar a un acuerdo de comunidades autónomas, ayuntamientos con el gobierno de la nación, gobierne quien gobierne, para gestionar bien este problema. Aún así, repito, compromiso del Partido Popular, compromiso de Ángel Garrido de poner recursos para que esta situación no vuelva a ocurrir. Pero es bien cierto que no podemos prever el número de jóvenes que vienen en esta situación. ¿De dónde vienen estos jóvenes? ¿O es que entran desde la noche a la mañana? ¿Por dónde entran? Porque es que o se pasan el día paseando por España hasta que llegan a Madrid. El Gobierno de la Nación tiene que tomar medidas y muy serias. Y repito, gobierne quien gobierne, y le corresponde ahora al señor Sánchez, en lugar de viajar tanto, preocuparse más de los problemas que hay en España. Alejandro, contigo cerramos. Bueno, vamos a ver, yo es que de verdad que algunas cuestiones son surrealistas. Estamos diciendo que este concretamente el centro de Hortaleza, se viene denunciando la situación de los menores allí, que son menores tutelados, no es exactamente lo mismo que simplemente tutelados, inmigrantes, sí, o sea, son menores tutelados por la administración autonómica, y eso le corresponde a la administración autonómica, sin desmerecer en que efectivamente se necesitaría una coordinación a nivel de integración de la inmigración a todos los niveles de otro tipo. Pero bueno, pero estamos hablando del centro de Hortaleza, que cuando las denuncias empezaron a llegar por parte de las ONGs, los primeros, y luego los grupos políticos lo trasladamos a la Asamblea, gobernaba el señor Rajoy, gobernaba la señora Cifuentes y estaba de consejero el señor Izquierdo. Entonces, José Manuel, no eches tinta de calamar ahora señalando a Pedro Sánchez, que ahora, bueno, que lo defenderá a Chamorro como perfectamente, pero en fin, que esto viene de atrás, o sea, viene de atrás, y se estaba denunciando que los niños y las niñas estaban durmiendo en el parque que está enfrente de este centro, hace muchos meses, el verano pasado, sin ir más lejos, y no ha habido solución. De hecho, como una cosa de la que decía antes Juan, lo peor de todo y lo más indignante de todo es que no reconocéis los problemas. Y si no se reconocen los problemas, no se pueden poner soluciones. Eso lo dices tú. No se reconocen porque el señor Izquierdo, cierto, esa fue una de las razones de su reprobación, el señor Izquierdo nunca reconoció el problema que había en el centro de Hortaleza, y ahora resulta que le estalla en la cara a su sucesora. Nosotros reconocemos los problemas, pero los problemas. No hacemos demagogia de los problemas. Pero somos alarmistas. Es un problema. Que yo entiendo, el nerviosismo de la oposición en la Comunidad de Madrid, que dan pocos meses para las elecciones, se tiemblan las piernas un poquito. Pero esto es un tema muy serio. Yo hablé mal del tiempo, señor Garrido. Este es un tema muy importante que no debemos de hacer demagogia de él para nada. No es demagogia. Tenemos que llegar a acuerdos. ¿Dónde está la demagogia? Con el gobierno de la nación. Tú estás denunciando un caso. Acuerdos con la Comunidad Económica Europea y entre las comunidades autónomas. Cuando estás denunciando una cuestión muy concreta. Tenemos que irnos a publicidad, que es algo muy importante, y volvemos con el segundo y última fase de este debate tan apasionado. Thank you.
Según las estadísticas, pasamos una media de 1.500 horas en el sofá. ¿No crees que ya va siendo hora de que disfrutes de tu sofá? Relájate, escucha música, diviértete, sonríe, descansa. Vive cada día una experiencia distinta en un sofá de Amuebla Más. Avenida Oporto 49 y Avenida de Madrid 56, Arganda del Rey. Reduce, reutiliza, renueva, repara, recupera, rediseña. Recicla. Estas son las 7 R's de la economía circular. Un nuevo modelo sostenible impulsado por la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid. Tranquilo, no le va a doler. Confiese. ¿Qué es lo que más teme al ir al dentista? En Salud Dental Blanco cuidamos su boca y su bolsillo. Y con las últimas tecnologías. Venga a conocernos. Sin miedo. Bienvenidos al bufete Solaeche y Asociados. Es un despacho que cuenta con amplia experiencia en los sectores civil, financiero, fiscal, empresarial. Soy Arantxa Solaeche, soy licenciada en Derecho y en Empresariales y mi especialidad es la Fiscalía Internacional. Soy la segunda generación de este despacho de abogados y os invito a que vengáis a conocernos. Cuando sus problemas empresariales empiezan a afectar a sus problemas familiares, es el momento de hablar. Son las 10:15 de la noche de este miércoles 26 de septiembre de 2018. Estamos aquí en el programa Cambia Madrid, agotando los últimos 5 minutos de nuestro debate, y queríamos, porque como estamos pegados a la actualidad, queríamos hablar de un último asunto, de una polémica que ha acontecido hoy en el pleno de Alcorcón. La concejal portavoz del PP, Susana Mozo, ha llamado golpista a Pedro Sánchez. No sé si tenemos ahí las imágenes en las que... El señor Sánchez del Partido Socialista. Aquí, perdón, bueno, sí, el golpista presidente de gobierno, sí, es un golpista, un golpe, sí, con 84 alcaldes. Un momento, por favor, un momento, por favor, le pido, por favor, silencio, por favor, un momento, por favor, seguro que la señora vamos a dramatizar, por favor, ¿se pueden mantener en silencio? Estamos escuchando, hemos... oído varias veces la palabra golpista a esa concejal, le han pedido la rectificación, no lo ha hecho en el pleno, pero luego a través de Twitter pues ha dado marcha atrás con ese apelativo al presidente. Y yo quería preguntarle a José Ángel Chamorro, que forma parte como secretario de la Ejecutiva local del PSOE de Alcorcón, por estas palabras. Bueno, a mí me parece que el gobierno de David Pérez en Alcorcón, el Partido Popular en Alcorcón, lleva muchos meses, muchos años, diría yo, demasiados, sobre todo esta legislatura,
pasando un poquito la línea. Hoy ha pasado ya la línea roja. No se trata de que después queramos disculparnos. Yo no voy a confundir a todos los miembros del Partido Popular de Alcorcón, hombres y mujeres que vienen del Partido Popular, claro, con lo que ha hecho esta concejala y con lo que se viene haciendo en el gobierno municipal de Alcorcón. Pero aquí se ha pasado la línea roja. La señora Mozo donde tiene que rectificar es en el pleno de la corporación. Y el Partido Popular, lo que tiene que hacer es desautorizarla públicamente. Porque si no, no va a ser creíble las cosas que han dicho. Es más, el alcalde de Alcorcón no ha dado la posibilidad ni a la portavoz del grupo socialista, del grupo municipal socialista, de poder pedirles explicaciones, porque le ha retirado la palabra, a la oposición, y se ha tenido que marchar a la oposición del pleno, porque el pleno en Alcorcón, los plenos en Alcorcón, están quebrando la ciudadanía, están quebrando la convivencia, no solamente institucional, sino también social en el municipio. Ha sido mala semana para el Partido Popular en cuanto a comentarios, no sé cómo calificarnos. Nos podemos referir a ellos, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, una diputada autonómica llamó caudillo al dictador Francisco Franco y esto causó un gran revuelo. Habéis estado allí los diputados y también los periodistas viéndolo. No sé qué opinión nos mereces. Es un comentario, ella se ha disculpado posteriormente, pero... Yo voy a decir mi opinión sincera, no me gusta este tipo de comentarios ni de afirmaciones, pero no me gusta porque creo que es malo, ¿no? Es malo para todos. Pero tampoco me gusta que aprovechemos una tribuna de oradores en la Asamblea de Madrid para descalificar por descalificar. O sea, no hay que descalificar a nadie para plantear lo que piensa con respecto a unas ideas o a un proyecto de tu adversario político. Yo, en Begoña, mi compañera Begoña en la Asamblea de Madrid, pues yo creo que fue un momento que no tiene nada que ver con su propio sentimiento, porque es una persona que defiende la democracia y las libertades, y al final, bueno, pues estamos en un ambiente político muy enrarecido, donde además el Partido Popular, y digo, no justifico nada, estamos recibiendo acusaciones permanentes de mayor calado. Yo he estado aquí antes de que estemos en directo en este programa y he escuchado al señor Sánchez Mato, y nadie la ha rectificado, decir que en el Partido Popular somos corruptos todos hasta la médula, y está grabado por ustedes. Y no he escuchado ninguna rectificación de nadie. No le han pedido que rectifique, ¿vale? Pero, repito, no estoy de acuerdo con decir estas cosas, no estoy de acuerdo con ello. Mi compañera del Partido Popular de Alcorcón me alegra, y estaba seguro de ello, que había pedido excusas a través, en este caso, de las redes sociales. Sí. Seguro que tendrá la oportunidad de hacerlo en el próximo pleno, y mi compañera Begoña, pues yo creo que, bueno, pues es una persona que todos conocemos y sabemos que es una persona que defiende la democracia, el respeto, la libertad, pero repito, también exijo, lo mismo que a mis compañeros y me exijo a mí mismo, el respetar y que se nos respete. Y exijo también, y me gustaría que esto se entendiera desde el máximo respeto y cariño, que se valore por igual un desatino, un desacierto en las palabras de una mujer o hombre del Partido Popular y cuando las tiene una persona del Partido Socialista, de Podemos o de Ciudadanos o de otro grupo político. Y tengo que decir, lamentablemente, que no escucho las mismas críticas cuando estas afirmaciones o descalificaciones vienen de otros grupos políticos hacia personas del Partido Popular. El ambiente está enrarecido, como dice... No, pero yo no lo digo. Como dice... Estas declaraciones no fueron fruto de un acalorado debate, o sea, era una autopregunta. O sea, Begoña, sí, que yo la estimo bastante porque sí, compartimos sí, algunas comisiones en la Asamblea, pero lo cierto es que llevaba la intervención escrita... Ella alega que se equivocó, que se expresó mal. Bueno, la palabra dictador escrita. No sé, pero... Pues tuvo un lapsus, desde luego, muy lamentable, pero era una autopregunta que ella estaba preguntando sobre la Agencia de Seguridad de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Exacto. Y sin venir a cuento sacó el tema de la exhumación. Sí, sí. La exhumación del caudillo. Vale. Entonces, sí, entonces para... de verdad, para usted, meterse con el Partido Socialista. O sea, que es que verdaderamente. Desafortunadas en ambos casos, es evidente. Eso está claro. Yo no me gusta meter. No me gustaría que me metiese en el mismo saco porque te recuerdo que a Ciudadanos también nos atacan mucho y no podemos decir nada. No estamos en la misma posición que otros partidos. Pero sí me gustaría, primero, el respeto básico y luego el respeto institucional.
A mí Pedro Sánchez me podrá gustar más o menos como presidente. Evidentemente me gusta mucho, porque no soy de PSOE. O sea, no me lo toméis. Como presidente. Pero es el presidente. Hay que respetarle institucionalmente. Pero es mi presidente. Claro. Y como tal le respeto. Como respeto al rey. Es mi rey y le respeto. Respeto al señor Garrido, ¿eh? O sea, no es un tema de ella, la señora Carmena. Aquí es un tema de respeto primero a la persona y luego a la institución. Pero sí pido ese trato equitativo entre todas las partes. No, dos personas, estoy seguro, además, y en este caso del gobierno socialista, le han quitado importancia a las palabras, una del señor Torra cuando había que atacar a España y otra que no quiero reproducir aquí, hablando de un compañero. Y me parece mucho más patético. Sí, comentarios tenemos, pero podemos hablar de todo. Muy desafortunadas. No, las hemos, sacado de plenos de... Hacia el Partido Popular. De plenos de distritos del Ayuntamiento de Madrid contra el Partido Popular. En la anterior temporada, quiero decir que no sacamos solo las del PP, pero bueno, han coincidido en el tiempo. Cerramos con los periodistas, Javier. Es verdad que desatinos los tienen en todos los partidos, pero ahora tocaba las dos del PP y quizá la del caudillo por la pronta recuperación, o sea, la pronta rectificación que hubo. A ver, es muy grosero y ella misma se rió después, o sea, que estaba claro. Sí. No se lo creía ni ella cuando lo decía. Que no fue consciente de lo que estaba diciendo hasta un segundo después. Pero el problema, lo que aquí yo creo que hay, pero lo dijo. Y el problema que hay, que veo más grave en las segundas declaraciones, estas que estamos analizando al Corcón, porque aquí sí que hay detrás un discurso que considera que la moción de censura, que es un artículo perfectamente reglamentario y perfectamente constitucional, es ilegítimo. Y esto no puede calar en la sociedad. Entonces, sí veo bien que haya que denunciar y haya que decir que este tipo de declaraciones son peligrosas y entonces tienen que venir detrás de una, detrás de ellas tiene que venir una rectificación y sobre todo aclarar que este gobierno, aunque guste o no guste, es un gobierno legítimo, como cualquiera, como el que había antes. Nuria, cerramos contigo el debate. Es una lacra muy extendida entre toda la clase política que de cuando en cuando las salidas de pata de banco son normales. Hoy mismo en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, el concejal Barbero le ha recomendado a la concejala del Partido Popular, Inmaculada Sanz, que se tomara un ansiolítico porque la veía muy nerviosa. Ha reaccionado una compañera de Ciudadanos diciendo, bueno, me lo tomo yo, quiere que hable usted con una voz un poquito más ñoña, a ver si así le parece que estoy calmada. Es decir, en el debate sobre el Estado de la Región, a una diputada del PSOE se le escapó un tuit que rápidamente borró, insinuando las aficiones de Ciudadanos, también con muy mal tino. Es decir, estamos obligados a reflexionar todos. En el pleno de Arganzuela llama a la mafia al PP, es decir, debe parar el recurso al insulto en todos y cada uno de los partidos, bueno, y creo que eso es algo que se debería... Tenemos que reflexionar y hacer un esfuerzo para dar ejemplo a la sociedad y respetarnos más y criticarnos en el debate político, pero con respeto. El respeto es fundamental. Si no damos ejemplo, como... no representamos a los madrileños ni a los españoles. Muchas gracias, Berzal. Como no tengo tiempo, os despido a todos, a los cuatro representantes de los madrileños en la Asamblea de Madrid, y también a nuestros dos periodistas. Muchísimas gracias a todos por venir a este nuevo debate de Canal 33. Os conminamos a que vengáis dentro de un mes, aquí en la misma franja horario, los miércoles, en esta nueva temporada. Muchísimas gracias a todos los espectadores por vernos. Ahora no se vayan, porque tenemos una entrevista con el alcalde de Leganés, la que los leganenses podrán preguntarle a través de... también de las redes sociales lo que puedan opinar. Estamos en directo aquí en Canal 33. Seguimos en unos minutos. El proyecto lo llevamos desde el Instituto de Ciencias del Patrimonio, el CSIC, y es una más de las fases de un proyecto más largo sobre arqueología de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Pero la financiación, por ejemplo, es prácticamente en su totalidad viene de fuera de España. Hay una parte que pone la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Tenemos una parte importante de la financiación que la ponen los estudiantes americanos que vienen a trabajar y pagan por trabajar con nosotros. Y otra parte viene de un proyecto europeo. No parece que instituciones apoyen mucho este proyecto.
desde el primer momento en el que estamos ya en una especie de ensalada de nacionalidades aquí, porque estamos, pues eso, desde la Universidad de País Vasco, el grupo de aragoneses, portugueses, gallegos, catalanes, también hemos tenido gente de todas partes. En general no la hay, no hay mucha protección por parte de instituciones. Creo que la guerra civil sigue siendo algo marginal y con bastante poco apoyo. Y la memoria histórica, bueno, tenemos una ley que antes tenía financiación, pero ahora ha sido desarticulada al final. Well, I came 2 years ago to the dig in Belchite, which was specifically about the international brigades. I've never been on an archaeological dig before, so that was something I wanted to do. And the opportunity to do it about the Spanish Civil War and the international brigades was just an amazing opportunity, really, because I'm involved at home in the International Brigades Memorial Trust, which carries on the work of the international brigades in Britain. So originally founded by brigaders. So my grandfather fought in Spain and was killed near Belchite, actually, where we were excavating last year. So it was very moving to be there, and the place where he'd fought and died. Yeah. I come from England. I come from a small village halfway between Leeds and Manchester. Mm-hmm. And I'm a retired teacher, so I have got free time to come on these digs. I'm very interested in archaeology. I go on digs in England. And I'm also interested in political history, and particularly the Spanish Civil War, because of the international brigades that came here from all the countries of the world, really. And also it's a part of history that isn't taught in English and British schools, and a lot of British people don't know about the Spanish Civil War and the importance of it, and how history in Europe could be different if the Republic had won. El tema de las heridas es bastante complicado. Yo lo que considero es que la arqueología de la guerra civil lo que sirve es para hacer el pasado presente y que nos reunamos todos en torno a estos restos materiales de la guerra o de la dictadura y discutamos sobre ellos. Creo que lo que tenemos que hacer es hablar. No podemos cerrar las heridas si antes no hemos hablado sobre esas heridas. Y es evidente que la guerra civil sigue siendo una herida abierta, por mucho que algunos intenten negarlo. Y lo que nosotros pretendemos es que nuestras excavaciones de un campo de batalla o de un campo de concentración, para lo que sirvan es para seguir haciendo debate, porque una sociedad democrática no puede existir sin un debate público sobre estas cosas. Bueno, pues seguimos en directo aquí en la estación de Los Porches, las 10 y 29 minutos de la noche. Y bueno, y tenemos una última hora que nos lleva a Leganés. Y a Leganés vamos a estar en los próximos minutos. Saben ustedes que, bueno, aquí damos voz y nos gusta seguir y analizar, bueno, pues los grandes municipios madrileños, incluso los no tan grandes. Pero en Leganés tenemos una importante noticia, nada más y nada menos que un equipo modesto, con menos presupuesto, como es el Club de Fútbol, el Club Deportivo Leganés, ha goleado, se puede decir así, aunque en este caso el resultado es 2-1 en casa, pero a un equipo con gran presupuesto como el Barça. Alcalde, ¿cómo lo ve? Bueno, yo estoy todavía exultante. Vengo ahora del Estadio Butarque y la verdad que para nosotros ha sido absolutamente emocionante. Éramos el último de la clasificación, el colista, el Barça venía encabezando esa clasificación y bueno, la verdad que no teníamos casi confianza ni de empatar y la verdad que el partido se ha dado muy bien, el Leganés ha estado muy bien, muy serio en su planteamiento y al final ha ganado 2-1. La verdad que estaban todos los leganeses encantados con el equipo hoy. Lo que es el fútbol, ¿verdad? Pasamos de ser el último y cuestionando cosas del club y ahora de repente, bueno, se va todo el mundo feliz a su casa. Pero como la vida mismo, ¿no? Porque sí. También otro aspecto a comentar de Leganés, que ha tenido por fin su primer presupuesto municipal, elaborado en este caso por el equipo de gobierno que preside Santiago Llorente, que le tenemos aquí y no le hemos dado ni las buenas noches. En este caso, porque la ciudad tiene ya un presupuesto, ¿no?
Sí, por fin hemos aprobado un presupuesto para el ayuntamiento. Habíamos estado previamente prorrogando el del año 2014 y ya por fin nos hemos puesto de acuerdo para aprobar uno nuevo, que va a ser, yo creo, una muy buena noticia para los leganenses. Tenemos pocos meses por delante para ejecutarlo. Lo suyo habría sido pues aprobarlo el primer año, segundo año. Ahora mismo hay poco margen, pero en cualquier caso yo creo que es una buena noticia porque va a dar mucha seguridad a, bueno, pues a las diferentes políticas que queremos poner en marcha, sobre todo vinculadas con la política social, con la educación, con el deporte, y que yo creo que van a venir muy bien a nuestros vecinos. Él no lo dice, contento con el resultado futbolístico que anima evidentemente a toda la ciudad, pero yo sí, la situación de gobernabilidad en Leganés es, por así decir, no sé cómo calificarlo, delicada. Delicada por ese cuádruple empate en concejales que ahora resultó hace 3 años, ¿no? 6 concejales, el Partido Socialista, ganaron en votos alcalde Santiago Llorente, 6 concejales el Partido Popular, 6 concejales los independientes Unión por Leganés y 6 concejales Leganemos, la marca, digamos, de Unidos Podemos, ¿no? Más 2 ciudadanos, ahora uno está no adscrito y uno que participa en el gobierno de los socialistas, de Izquierda Unida, Rubén Bejarano, ¿no? Eso es. Han pasado 3 años... ¿Qué balance haría en pocas palabras? Bueno, yo estoy satisfecho, la verdad que con ese panorama político en el que es muy complicado buscar mayorías, donde hace falta sumar a 3 partidos políticos para conseguir aprobar algo, pues se ha hecho extremadamente complicado. Y ha habido pues cosas que hemos aprobado, que hemos sacado adelante, pues gracias a los votos del Partido Popular o de Ciudadanos, y otras cosas que las hemos sacado adelante gracias a los votos de Podemos, de la marca local que se llama Leganemos. Y a mí no me duele en prenda, no tengo ningún problema en pactar con quien sea, con tal de sacar adelante una cosa que es buena para la ciudad. Yo, si se lleva a cabo, por ejemplo, la obra, la reforma del nuevo centro de mayores, del Carrascal, o la remodelación del Polideportivo Europa, pues no tengo ningún problema en pactarlo con quien haga falta. Todo eso, lo que pasa es que ha consumido mucho tiempo y ha sido más lento de lo que a mí me hubiese gustado. Pero yo creo que la legislatura, a grandes rasgos, es positiva. Una de las cosas que a mí me preocupaban como alcalde era la reducción del paro, y en estos momentos hay casi 5.000 desempleados menos que hace 3 años, y eso es una buena, sin duda importante, es una, ¿no?, excelente noticia para la ciudad. 5.000 vecinos, son 5.000 familias en las que alguien ya está trabajando. Siendo, ¿no?, consciente de que muchos empleos son precarios o mal remunerados. Hoy alertaba Cáritas de una nueva clase trabajadora, trabajadores pobres, ¿no? Sí, es cierto, pero hay 5.000 desempleados menos, y eso es una muy buena noticia, y yo creo que la ciudad en conjunto está mejor hoy que hace 3 años. Eso salvando las críticas puntuales que puedan surgir en torno al contenedor, a la papelera, a ese bache en las calles, pues, ¿no? Somos una ciudad grande y entonces evidentemente pues hay problemas y hay cosas que corregir y cosas que mejorar. Yo creo que somos una ciudad que está haciendo cosas muy interesantes. Estamos mejorando o ayudando a mejorar el transporte público. Hemos puesto en marcha una línea de autobuses nocturno que sale de Atocha, que yo creo que eso le beneficia a muchísimos trabajadores que trabajan por la noche. Han conseguido una movilidad, no con Aluche en este caso, sino con el centro de Madrid y con Atocha, ¿no? Hemos estado presionando constantemente a la Comunidad de Madrid para que agilice las obras que están haciendo el Metrosur. En estos momentos el Metrosur en Leganés no funciona porque, bueno, pues las obras no se hicieron todo lo bien que se deberían haber hecho en su momento, y ahora pues llevamos unos meses con las obras del metro, bueno, pues en marcha para hacer esa remodelación imprescindible para garantizar la seguridad de los viajeros, pero estamos detrás en cada momento pues para que se abran vuelva a abrir la red de metro lo antes posible. Y también estamos exigiéndole al gobierno central, al gobierno del estado, aunque sea de su partido, por supuesto, los leganeses primero, pues que se ejecuten ese plan de cercanías que ya lleva mucho tiempo diseñado. El gobierno Zapatero lo puso en marcha hace tiempo, lo ha rescatado el gobierno de Mariano Rajoy, y yo quiero que mis compañeros del gobierno central, del gobierno de Pedro Sánchez, ejecute ese plan de cercanías que va a establecer una nueva línea que, bueno, pues que vendrá del corredor de Henares y que acabará en Leganés pasando por el centro de Madrid. Yo creo que los transportes son muy importantes en una ciudad y para nosotros desde luego también son esenciales. Y afectan además a miles y miles de vecinos, ¿no? Leíamos en la prensa local, hay que decir que en Leganés existe periodismo local muy vivo, bueno, que usted afirmaba que no quería ser alcalde para cortar cintas, y de verdad lo ha cumplido,
pocas cintas, por no decir ninguna, no sé, podemos contarlas, sobran dedos de una mano, ¿no? Ha cortado, sino para hacer cosas, ¿no? Sí, hemos puesto en marcha pues obras que yo creo son muy importantes en la ciudad y que son complejas y que, por tanto, pues seguramente llegará a las elecciones y la obra no se ha terminado, pero a mí eso sinceramente no me preocupa. Cuando uno tiene un presupuesto limitado, pues tiene que decidir qué hacer con ese dinero, pues como en casa. Si tienes 1.000 euros, pues tienes que decidir qué hacer con esos 1.000 euros, no puedes hacer todo a la vez. Entonces, yo entendiendo y asumiendo pues que hay plazas en la ciudad que están mal o calles que habría que asfaltar, creo que en estos momentos no es una prioridad para nuestro municipio y yo creo que tenemos que hacer mucho más remodelando nuestros polideportivos, construyendo polideportivos nuevos, terminando la biblioteca central, el centro de mayores del Carrascal, nuestros colegios públicos, y yo creo que es a lo que estamos dedicando dinero. Son obras complejas porque son obras de rehabilitación, de reforma, y llevan un proceso un poquito más largo. A mí ya digo que no me preocupa que lleguen las elecciones, que las obras estén ejecutadas al 80% y que lo inaugure el siguiente alcalde, quien sea. Yo lo que quiero es que se terminen las obras que son buenas para los ciudadanos. ¿El siguiente alcalde que puede ser usted? Pues podría ser yo. Eso porque es una de las preguntas, ¿le gustaría que los vecinos opinaran sobre su gestión? Sí, claro, por supuesto que sí. Sí, sí, a mí. Yo me quiero presentar a las elecciones municipales, quiero que los ciudadanos valoren si lo hemos hecho bien, mal o regular, y vamos a ir de frente explicándole qué hemos hecho y cuáles son nuestras prioridades. Y desde luego, pues yo no tengo ningún problema en discutir con cualquier vecino sobre esas prioridades. Yo siempre digo en todos los sitios que para mí es prioritario el estado de nuestros colegios públicos. Y habrá vecinos que dirán que hay un bache en su calle y tendrán razón, y vamos a intentar también arreglarlo. Pero intentar, pues la mitad de la... Y arreglar 5 colegios públicos, yo personalmente prefiero arreglar 5 colegios públicos. No, y además, 5 colegios públicos o 10 o 20, recordemos que cuando estuvo en otras ocasiones el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, siempre manifestó que su primera prioridad eran los colegios. Son colegios de que tienen ya 40 años, muchos construidos en la transición. Y que había que reformarlos y actualizarlos. Claro, es que antes hablábamos de empleo, ¿verdad? Hay más empleo en Leganés, pero es verdad que también que es empleo precario, y para evitar esa precarización hace falta más formación, más aumentar el nivel de nuestra educación, y yo quiero que nuestros hijos, los hijos de mi vecino, mis hijos, tengan las mismas oportunidades que cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid, que esté en el mejor de los colegios, y para eso tenemos que tener buenas infraestructuras, y queremos que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, y para eso hace falta pues que los espacios en los que educamos a nuestros hijos tenga la calidad suficiente. Y a mí me parece esencial. Si queremos empleo de calidad, hace falta una educación de calidad. Yo hablo de educación todos los días. Cuando hablo de hablamos de los valores que aporta el deporte en la educación de nuestros hijos. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando de educar a nuestros ciudadanos para que haya menos delitos. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de educación. Cuando hablamos de integración social, estamos hablando de educación. La educación está presente todos y cada uno de los días del año de nuestra gestión. Para mí es un eje transversal, es un eje central de nuestra política. Educación y deporte. No olvidemos que en Leganés practican deporte todos los fines de semana miles y miles de vecinos. Todos los días, no solo los fines de semana. Para no, mí, pero desde luego sí, cuando sí. Más se nota en competición, sí, sí. Y a veces con éxitos notables, claro. No solo en este caso el Lega en primera división, ¿no? Sino éxitos en general de sí, sí. Numerosas... Yo estoy orgullosísimo de los clubes deportivos de Leganés, del espacio que ocupan en la ciudad, de la importancia que tiene el deporte en el municipio, porque estoy convencido que todo ese trabajo que hacen el mundo del deporte contribuye a hacer una sociedad mucho mejor. Cuando yo cuento que los datos de criminalidad de la ciudad son razonablemente buenos, que son mejores que los de hace 4 años, pues se debe en parte a la Policía Nacional y a la Policía Local, pero tiene una gran parte, nuestra escuela pública, tiene una gran parte el mundo del deporte, el mundo de la cultura. Cuando tenemos clubes potentes y un montón de deportes que se practican en el municipio, y hay un montón de chicos y chicas que hacen deporte todos los días en el municipio, es vecinos nuestros que no están haciendo otras cosas, que están practicando deporte y haciendo algo que es muy importante para nuestra sociedad, y por tanto, bueno, pues es un éxito social, es un éxito como ciudad, y lo que queremos es pues que haya todavía más gente joven, más gente mayor haciendo deporte. ¿Ha pacificado de alguna forma también el Partido Socialista en Leganés? Es un hombre, como ven, de talento, de talante moderado, sí. Talento y talante moderado en este caso, y... Pero a lo largo de estos más de 3 años ya, casi, bueno, no es que estemos en la recta final, pero casi para las elecciones,
¿Le ha sacado algún tema especial preocupación? ¿Le ha sacado algo de quicio? Hombre, por supuesto que sí, hay cosas que van muy lentas. Yo estoy en la calle todos los días, paseo, hablo con mis vecinos y muchas veces pues reclaman soluciones a problemas. Yo sé que lo podemos solucionar, pero a veces la solución es lenta. Las trabas administrativas, pues en los últimos años han complicado la gestión y hay veces que es que la solución parece que no llega, parece que no llega, y el día que llega dice, bueno, menos mal que ha llegado, ya ha pasado a lo mejor por muchos meses o incluso algún año, y la verdad que es desesperante. Yo diría que en Leganés no tenemos ningún problema inabordable. También tenemos la suerte de ser un municipio que jamás ha tenido ningún caso de corrupción, y eso también, bueno, pues yo creo que es algo muy bueno para la ciudad. Si hubiésemos tenido... Hay que destacarlo, que no siempre sí. A veces se destaca solo lo negativo, ¿no? En Leganés ha gobernado el Partido Socialista, también con el Partido Comunista e Izquierda Unida en diferentes momentos, también el Partido Popular, y yo tengo que decir que no ha habido ningún caso de corrupción y es algo muy bueno. Si hubiese habido alguna vez algo, pues estaríamos todo el día pues preocupados por si hay algo más, porque uno al final siempre tiene esa inseguridad, y yo la verdad que estoy muy tranquilo, porque creo que pues todos los que han gobernado en diferentes momentos, la habrán hecho mejor o peor, pero desde luego con honradez, y yo creo que eso, en la gestión pública, eso es muy importante, y a mí me tranquiliza pues que esa herencia, bueno, pues sea la misma que estamos nosotros poniendo en marcha, que podemos equivocar, yo no digo que no haya errores, por supuesto, pero yo creo que, bueno, pues que hay un proceso de transformación de la ciudad y que la ciudad, bueno, pues es una ciudad que se moderniza y que, bueno, pues yo creo que tiene muchas cosas que la hacen ponerla en valor. ¿Corresponde la situación de la calle en Leganés o la situación social con el barullo que, permítame que así lo diga, que se forma a veces en los plenos? Bueno, es que nuestro país es un poco, en fin, peculiar para en esto de la política municipal. En un municipio como el nuestro hay 27 concejales y el gobierno está compuesto por 7 de ellos. Hay otros 20 que están en la oposición, que también tienen un sueldo, criticando a los 7 que estamos en el gobierno. Entonces, claro, cuando uno está en la oposición, pues a veces, bueno, nos apoya, pero otras muchas veces nos critica, y hay muchísimos concejales de diferentes partidos políticos criticándonos. Entonces, da la sensación de que hay mucho ruido político, de que hay muchos problemas, pero yo creo que bueno, pues que es parte de la situación de, bueno, pues de minorías que tenemos en Leganés o en otros muchos municipios, pero bueno, yo creo que hay que apartarse un poco de ese ruido, hay que apartarse de ese ruido político y ver las cosas que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, creo que en medio ambiente hay cosas bueno, pues que se están haciendo muy bien. Somos una ciudad más sostenible. Hemos puesto en marcha un programa para erradicar plagas con murciélagos, que es un ejemplo en toda España. Sí, un ejemplo además en el medio ambiente y pionero, ¿no? Pionero, claro. Hemos dicho, pues hay plagas de mosquitos. ¿Qué hacemos? ¿Fumigamos la ciudad entera y nos contaminamos nosotros? ¿O traemos un depredador natural como son los murciélagos, que están en toda España, en todos los pueblos, para que acaben con esas plagas? O las mariquitas, que estamos, bueno, pues volviendo a implantar, bueno, pues a las mariquitas en nuestros en parques. Plagas de árboles, ¿no? Claro, o las abejas, que intentamos, bueno, pues que tenemos un apiario municipal para volver a tener esos insectos que se quedan a polinizar nuestros parques. Yo creo que son cosas, bueno, pues que a los ciudadanos les gustan, que les hacen ver que es una ciudad, bueno, que de verdad se preocupa por el medio ambiente. Biblioteca Central, ¿se verá ya por fin acabada? Bueno, ya han empezado las obras, tienen hay un plazo de 12 meses para acabar las obras y se acabará. Aunque no quería cortar cintas, pero se ve al menos pidiendo algún libro prestado, ¿no? Hombre, por supuesto, me gustaría inaugurarla, pero bueno, eso lo tienen que decidir los ciudadanos. Para mí lo importante, sinceramente, es que se termine todo lo que hemos puesto en marcha, y después, bueno, serán los ciudadanos los que decidan, bueno, pues a quién, qué opción política prefieren votar. Pero a Leganés le hace falta una biblioteca central, le hace falta un centro de mayores en el Carrascal, le hace falta un pabellón Europa reformado, le hace falta colegios modernos, y bueno, pues todo ese tipo de cosas pues se van a hacer. Es una buena noticia, sin duda. Y por último, bueno, pues para terminar en esta recta electoral, ¿cuándo designan candidato a las próximas elecciones? Bueno, se ha abierto un proceso en el Partido Socialista Obrero Español en los meses de octubre y noviembre, bueno, pues en el que se designarán
candidatos en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, y hacia finales del mes de noviembre pues ya sabremos quién es nuestro candidato o candidata en cada uno de los municipios. Estamos en esa fase interna. El PSOE es un partido democrático que siempre apuesta por las primarias y donde existe la posibilidad de que cualquiera se pueda presentar como candidato. Yo fui candidato en el año 2015 porque gané unas primarias en mi partido, y por tanto, bueno, pues ese es el proceso que utilizamos para elegir candidatos. Ahora toca esa fase interna de elegir candidatos. Ya digo que a mí, yo me quiero presentar a ese proceso de elección de candidato, y bueno, será mi partido quien decida si soy el hombre adecuado o no. Si no fuese alcalde, ¿qué diría del alcalde de su ciudad? De Santiago Llorente persona, bueno, es un vecino más. Yo siempre he vivido en Leganés, soy una persona que lleva a mis hijos a un colegio público en Leganés, que voy con mi coche, que compro en Leganés. Es un defensor ahí donde le ven, porque siempre en todas las entrevistas ha sido recurrente en distintos años la educación pública, ¿no? Bueno, es que es la que de verdad aporta igualdad a todas las personas. Yo cuando veo que algún leganense ha sobresalido en el mundo de laboral, del trabajo, es porque ha tenido una buena formación. Es muy difícil realmente, si no tienes una buena formación, una buena educación, es muy difícil conseguir un logro laboral importante. Y aquellas personas pues, que han sobresalido, que han tenido oportunidades de formarse mejor, que han ido a una buena universidad o a un buen centro de formación profesional, encuentran mejores oportunidades laborales. Y por eso me parece que si lo que queremos es que los leganenses tengan un empleo de calidad, hace falta mejor educación. Yo creo mucho en la universidad pública también. Nosotros tenemos en Leganés una universidad pública como la Carlos III, maravillosa, y de verdad que colaboramos muchísimo, porque yo quiero que los leganenses que se educan en la Universidad Carlos III trabajen en Leganés, y por eso quiero empresas también de calidad. Bueno, pero para eso es una ciudad además en este caso privilegiada, porque tiene numerosos polígonos industriales, ¿no? Sí, estamos rodeados de polígonos industriales y algunos muy importantes, como el parque tecnológico, que está en una situación privilegiada con empresas tecnológicas de primer nivel. Pues alcalde, enhorabuena por esa ciudad, por ese éxito deportivo hoy. El Club Deportivo Leganés vence al Barça 2-1, ambos equipos de primera división, pero uno en cabeza y otro el último. Felicidades. Muchas gracias. Y aquí haremos seguimiento. El Lega es un equipo humilde. Si hubiésemos perdido hoy, tampoco habría pasado nada. Tenemos que seguir trabajando. Somos una ciudad trabajadora. El Leganés es un equipo que tiene que ser consciente de dónde está y de quién es. Y tiene que seguir trabajando, y seguramente que vamos a sufrir toda la temporada. Pero yo estoy convencido que vamos a conseguir la permanencia y que el Lega va a estar una temporada más en primera división. Con esas palabras nos quedamos. Gracias, alcalde. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, pues ya los ven, nos hemos pasado de hora, pero les emplazamos el próximo miércoles. Su tertulia ciudadana Cambia Madrid, con temas que nos interesan y ese especial seguimiento que hacemos a, bueno, municipios grandes y pequeños de nuestra región. Gracias y hasta dentro de 7 días.